Jugador del equipo de Delfín, le exhiben la tarjeta amarilla al volante del equipo de Belgrano y es la primera tarjeta amarilla del partido. Lo tratan mal porque de un tiempo a esta parte ya Reyes es un volante de ataque, no un marcador. Y siempre lo dice el osito Ramón Morales que él comenzó de eso. De volante ofensivo. Que cuando nosotros lo vimos en primera debutar, lo pusieron marcador, pero él siempre ha jugado arriba. Muy bien. Y lo ha hecho bien Michael Reyes. Ahora se viene Lordi por la izquierda. Juan Manuel, vendrá otro centro al área. Va para Michael Reyes justamente, el despeje a medias. Es del jugador Moreno. La salida rápida por la zurda con el peruano Reina. Avanza Brian. Ahora el juego corto. La recibe Ariel Rojas. Pone el freno. Le pisa la pelota. La controla el zurdo. El toque hacia adelante para que retroceda en esta posibilidad del jugador García. La dejan para atrás con Meriano. Este va para Troilo. Y ya a la derecha para Matías Moreno. La juega por dentro, la domina García, que está amonestado, el toque de Metilli, equivocado García, este es el del Delfín, Cristian García, recupera Longo, buen sombrerito, la pone en el piso ahora, Longo para adelante para que aguante Metilli, mete bien Castro, recibe la falta y el tiro libre es para el Delfín. No te quedes en el pasado, la evolución es dado sin de Golden Bear, fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible, cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec Fuerza Interior, aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular y nueva Mavesa con un 25 de entrada y 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano este sábado desde el Capel, Emelec, Cumbayá, y el domingo desde el Reina del Cisne, Libertad versus Barcelona. Todos los partidos por Caravana, la radio de todos. Acelera el Delfín, Gagui otra vez al arco, se desvía la pelota en Moreno y habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina, Quebec, donde tu pasión vale oro. Segundo del partido, todo para el Delfín. Muy bien. Hizo una buena jugada otra vez Enzo Gagui, que creo que por primera vez desde que ha estado acá en el fútbol ecuatoriano está jugando de esa manera. Estoy pensando lo mismo, exactamente. Sí. Debe estar motivado porque lo están viendo en Argentina. No, en serio. Bueno, puede ser. A veces sí. Se motivan de esa forma. Sí, estamos mirando. Y cobra Gagui, Iberia. Y va a cobrar todo. Enzo Gagui a pegarle a la pelota. 9 minutos, está mejor el Delfín. Veremos si lo buscan al Team Angulo. Veremos si lo buscan a García, también a Castro. El juego será por el sector derecho. Ahora el que se acerca, viene el centro cerrado, es pasado, salió mal el arquero Lozada, casi llega a conectar Gariglio y se va a perder por la línea de meta. Van dos veces que el Colorado Gariglio se le pasa la pelota por arriba de los penachos, ¿no? Y el arquero salió, pero con el periódico, horrible, quedaba el arco botado y él totalmente jugado. Y a mitad de camino, por supuesto, el arquero Nahuel Lozada. ¿Qué se ha puesto de buzo? Es un tiro al blanco, para que le disparen. Para distraer, no, como espiral, ¿no? Parece el uniforme en su camiseta, el portero Nahuel Lozada. La salida será por abajo, la toca corto Moreno para el arquero, juega con Longo, regala la pelota a Longo, pero un piedrazo le lanzó a Moreno y este la tuvo que sacar afuera del campo, finalmente rebotó en Castro. Habrá lateral para Belgrano en 10 minutos. Estamos aquí desde Caravana con la Copa Sudamericana. Delfín 0, Belgrano 0. Vaporal, el mejor aliado para la gripe. Valvoline prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvoline en aceite original. Si viste esa jugada en compañía de tus panas en tu TV de 55 pulgadas, eso es una ganga. Comprobado. Por la derecha la va controlando Matías García, deja hacia atrás para el enganche de Barinaga, retrocede la pelota para que la reciba Longo, la abrieron a la izquierda para Meriano, la tiene el número 13 Meriano, toca por dentro Metilli, el centro al área, el anticipo era de Jara que se adelantaba, pero terminó cabeceando desviado. El primer aviso, podríamos decir, del equipo argentino, Andrés. Leve, la pelota que llega desde el costado zurdo con este centro al punto penal, buscando el cabezazo de Jara, que logra conectar, pero la pelota se va totalmente desviada sobre el costado derecho. Casi 11 minutos del compromiso. Está Delfín 0, Belgrano 0. Más temprano ganó Liga sus primeros 3 puntos de la Copa Libertadores en un partido bravo que le tocó contra Botafogo, que tuvo muchas posibilidades del equipo brasileño de empatar,
de El Compromiso. El despeje de Rojas, no pudo llegar el Ordi, la va aguantando Franco Jara, el taco para que corra Barinaga. Se va a terminar afuera del campo, el lateral para el Delfín Givi. Le recuerdo, Benny, mañana arranca la fecha 8 de Liga Pro, viernes 12 de abril, 7 de la noche, Cuenca Aucas. El sábado 13, 13 horas, Muchurruna Técnico, 15:30, Máscara Orense, 18 horas, Emelec Cumbayá. El domingo 14, 13 horas, Católica Independiente, 15:30, Nacional Imbabura, 18 horas, Libertad Barcelona. Y el lunes 15, el último partido, 7 de la noche, Liga recibe al Delfín de Manta. Muy bien, ahí está la fecha 8. Y entre semanas se vendrá la fecha 9, miércoles, jueves y viernes. 2-3-3. Así sería el esquema para la siguiente semana. Sábado descanso y domingo las elecciones. Y domingo las elecciones, es verdad. Muy bien. El juego de manos será a favor del equipo argentino. 12 minutos del primer tiempo. Por el sector derecho lo va a poner en juego Barinaga. El pase adentro para García, que está amonestado. Lo ponen a correr otra vez a Barinaga. Última línea, vendrá el centro, rebote en el Ordi. Otra vez con Barinaga, pisa la pelota, lo marcan tres. No le pueden quitar el esférico, la sigue dominando. Lo dejan dominar, mejor dicho, a Juan Barinaga. Retrocede la pelota para que la reciba Troilo. La tiene Mariano, a la zurda para el peruano Reina. Y el duelo será contra Cuero. Va para adentro Reina, supera bien la marca. Ahora pisa el freno, va para afuera Reina. El toque corto para Meriano. La domina el número 13, Meriano. Se junta para que desborde García, se cruzó del campo, viene el centro de zurda, el despeje de Goitia. Reina la ganó de cabeza, Roja regresaba, no pudo llegar justamente García. Hay lateral para el Delfín. Así como estaban asombrados ustedes con Galli, que se lo ve jugando bien, y Reyes comenzó muy activo, igual algunos miembros de Delfín, ya veo que están mostrando sus armas lo de Belgrano, y puede ser un partido con goles, porque también tienen muchísimo que ofrecer los ofensivos del equipo rojo hoy en Belgrano. Buen anticipo de Troilo, rebotó la pelota en Michael Reyes, estaba fuera. Hay lateral a favor del conjunto argentino. 13 minutos del primer tiempo. Ecuavec te regala salas futboleras para ver la Copa América Televisión de Cable y Puff. Juega sin parar en ecuavec.com para ganar. Ecuavec, donde tu pasión vale oro. No te quedes en el pasado. La evolución es Nano Sin de Golden Bear, fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular hino de Mavesa con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu sucursal Mavesa más cercano. La va buscando en la mitad de la cancha. Buen corte de Tijanovic, ayudando en la zona defensiva. Túnel, ya no pudo en la segunda jugada. Retrocede la pelota Troilo. Va el esférico hacia el arquero Lozada. La salida por la derecha con Moreno. Un saludito en California, Raúl Alfonso Andrés. Me dice, me asegura que allá es más temprano, ¿no? Acá comenzó a las 9. Allá entiendo que comenzó a las 6, son como 2 o 3 horas. Con la costa oeste. Eso es verdad. Recién van a ver qué merendar, pues, ¿no? Sí, recién se les bajó el sol. Recién se va escondiendo el sol. La salida fuerte abajo, el equipo de Belgrano llegó tarde, le pegaron a Goitia. Habrá tiro libre para el Delfín. Creo que amagó el árbitro en sacar una cartulina amarilla. Le pide calma el número 15, y que ya tenía amarilla. Matías García es, ¿no? Sí. Es Matías García. Y no le sacó. Y por una acción similar a la de Michael Reyes. Porque terminó impactando en Goitia. Y era para toca la pelota. Este es más fuerte. Más fuerte todavía, ¿verdad? Era para amarilla. Se equivocó acá el árbitro paraguayo. Muñequeo. Ah, árbitro paraguayo. Con razón. Muñequeo. No, pues muñequeo, esto. Si quieres seguir vivo y Conmebol, sé tranquilo. Que lo va a decir. Pero veremos, pero ¿no? Pero el VAR aquí no va a decir no, no, claro. Nada. Pregunta al señor Jimmy Cornejo para el micrófono, porque no es una jugada exclusiva. Vamos a ver entonces, se cumple el primer cuarto de hora de este partido. O sea, de roja directa. De roja directa, claro. Correcto. Porque era doble amarilla y le sacaban la roja a Matías García y antes de los 15 minutos. Casi se va antes del cuarto de hora. Pero ya yo ahí del entrenador ya pongo a calentar a uno. Para por las dudas, García vuelve a cometer otra infracción. Y se ha salvado, de verdad que me ha quedado sorprendido de esa acción del árbitro paraguayo. Y cerquita ahí también del cuarto árbitro, porque a veces ellos también toman decisiones, ¿no? Y les dicen, fue falta, saca amarilla, lo ayudan. Y no dijeron nada. Bueno, se cumple el primer cuarto de hora de este partido, Johnny. Vamos a marcar el tiempo de juego. Ya estamos en 16 minutos ahora de la etapa primera y el marcador. Ya se viene el marcador.
Estadio Hockey de Manta por la Copa Sudamericana. Delfín de Ecuador tiene 0. Belgrano de Argentina también tiene 0. Solo Cremader tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te trae Mavesa con sus camiones y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y no más cercana y sé la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos por tu hino de Mavesa este sábado desde el Capuel. Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne. Libertad Barcelona, escúchalos por Caravana, todos los partidos, todo por la radio del deporte, la radio de todos. Color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Muy bien, otro aviso más del equipo Cetáceo. Fue Goitia que le terminó pegando de pierna derecha después de un tiro libre, encontró un rebote, la mandó fuera del campo. Va con bastante gente al ataque el Delfín, eso es algo positivo. Por ahí, con la rapidez que tiene Belgrano, puede sorprender, puede encontrar algún hueco, algún vacío. Pero por el momento goza buena salud porque no está viendo qué pasa. Está tratando de encontrar el hueco a Belgrano en este inicio de partido. La salida del portero Lozada a dividir en la mitad de la cancha. Buen anticipo de Castro. Revienta la pelota Ariel Rojas. Otra vez dividiendo el juego. No pudo el Ordi. La quiere bajar Castro. La bajó, pero termina despejando Barinaga para adentro. Recupera Michael Reyes. Le queda de rebote a Castro por arriba. El envío directo para Tijanovic. Gana en el juego aéreo Moreno. Devuelve, pero para hacia atrás, Barinaga. En ese triple cabezazo que cometió el equipo argentino, saldrá sin problemas el portero Nahuel Lozada, que ya lo exigieron una vez y respondió bien. El arquero de Belgrano de Córdoba, 18 minutos, la pone en el piso. El golero Lozada, lo van a presionar el número 25, Stijanovic. Arriba el pelotazo, la mitad de la cancha para que busque Jara. La bajaron bien para que reciba Castro. El toque corto para el Ordi. Juego directo para el Team Angulo. Le ganaron la posición al Team Rojas. Pierde la pelota. Buen corte de Michael Reyes. El pase de Goitia de primera. La media vuelta es de Stijanovic y lo vieron a Cuero y está habilitado. Entra al área. Cuero puede ser la primera. Le tocó la pelota justito. El peruano Reina, cuando ya iba a rematar Cuero. Habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina, Ecuavec, donde tu pasión vale oro. Tercero del partido, todos para Delfín. Y como siempre va el cobro, Enzo Galli. Qué jugada de fútbol, ¿no? Se le metía Cuero y Reina evitó el gol, el peruano, ex Alianza. Retrocedió allá Reina a pegarle a la pelota. Se ha puesto un tiro en blanco el arquero de Belgrano. ¿Qué decía? Sí. Listo para que le den duro. Toditos. En la línea de gol, toditos cerraditos, viene el centro arriba. El cabezazo es defensivo, pasó de todo. El rebote, Michael Reyes terminó la jugada. La mandó afuera del campo, habrá saque de meta a favor de Belgrano en 19 minutos. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original. Que tu lavadora cuide los colores de la camiseta de tu equipo favorito. Eso es una ganga, comprobado. Ecuavec duplica tu primer depósito. Además, elige entre $10 gratis o 30 giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuabet.com. Sacará Lozada, reclamaba un agarrón el Team Angulo, evidente, Andrés. Lo vimos, yo también evidente. Lo vi. Se le fueron encima al Team Angulo, pero si ya sacó al arquero, quiere decir que nadie del VAR advierte que hay penal. Súmele otra, ¿no? Van dos. Van dos del árbitro paraguayo. Dos en contra del Delfín sería, porque ya tendría que tener uno menos. Por esa fuerte entrada de García para doble amarilla, no la sacó. Y ahora esta del Team Angulo, que fue un agarrón evidente de un jugador argentino. Créeme que no es que sea matemático de fútbol, yo creo que con el peso que tiene Cuero, no lo iban a mover en la jugada de área anterior. El peruano lo movió bien y sacó al córner, porque era una posibilidad clarísima para rematar. Sacará el portero Brian Heras. Ya llegamos a los 20 minutos y medio del partido. Acomodando la pelota el golero. La espera por delante Tijanovic. También el Team Angulo. Está mejor el equipo ecuatoriano. Vamos a ver si puede conseguir el triunfo. Buen pelotazo a la izquierda, lindo pase para el Ordi. Se durmió la defensa de Belgrano. Viene el centro al área, saca de pierna derecha Moreno. El despeje lo empuja Gariglio, que no hay falta, dijo el árbitro. Recupera Gariglio, le pega al arco. ¡Oh! ¡Tremendo!
tremendo derechazo de Ignacio Gariglio, casi en la mitad de la cancha le terminó pegando el argentino. La tocó el arquero Lozada y habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina, Ecuapec, donde tu pasión vale oro, cuarto del partido, todo para Delfín. Como siempre, va el cobro Enzo Galli. Muy bien, tremendo el remate, no lo tenía Gariglio. Entraba en el ángulo, sí, sí. Eso es puro ceviche mixto de Gariglio. Es verdad, no lo tenía. Era el gol de la semana, sí. Entraba esa pelota, y es muy buena tajada la del portero Lozada. O una mano, esa pelota muy veloz, la envió el córner. Centro al área, el despeje de Jara, la mandó afuera del campo. Otro tiro de esquina para el Delfín. Otro tiro de esquina, correcto, donde tu pasión vale oro, quinto del partido, todo para Delfín. Ahora Galli. Y otra vez los agarrones, ese Meriano con el Team Angulo. Y otra vez todos cerquita del arquero Lozada. Habrá tiro de esquina para el Delfín. Está al caer el primer tanto. Y la charla del árbitro. Y el arquero se da cuenta que le hace un montón ahí en el área pequeña. Mejor se sale un poco. Claro, no ve nada. Viene el centro abierto arriba. Lozada fallaba. Conectaba el arquero y otro tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina, Quebec, donde tu pasión vale oro, sexto del partido, todos para Delfín. Va Galli al cobro. Lo vamos a mostrar. Angulo, me parece. Y Meriano, el número 3 era el de los agarrones. ¿Qué se dan hace rato? A ver, lo llaman al team. Sí, sí. Los van a molestar. Amarilla para el team, va a ver. Y al número 13 también. Ping, ping. A ver, entonces, para el 9 y el 13, Jimmy. Para el 9 y el 13. 9 el team Angulo, ¿no? Sí. Amarilla. Sí. Y para el 13, Meriano. Estamos ya contabilizando a la tercera amarilla del partido. Los saludos. Le dice de todo Angulo a Meriano. Meriano. Saluditos ahí a la señora madre por parte del Team Angulo. Sí. Ah, y siguen, y siguen. Y se van a empujar y se van a agarrar y el árbitro está cerquita. Lo va a expulsar. Vamos a ver quién ganará ese duelo entonces. Se pone interesante el compromiso. Viene el centro de Gagui. Arriba el cabezazo al Ordi. Se terminó desviando la pelota. No sabía dónde estaba el esférico el arquero. Otro tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina. Séptimo tiro de esquina para el Delfín. Ahora Galli. Otra vez a pegarle el zurdo por la izquierda. A levantar la pelota Enzo. Otra vez marca 1-1 en el área. Por parte de Belgrano le va a pegar el 8. A levantar Galli. A ver, otra vez agarrón. Otra vez la charla. ¿Es Galli? El de que va a cobrar el tiro. Sí. Viene el centro al área. Otra vez el despeje. Y otra vez tiro de esquina a favor del Delfín. Tiro de esquina, Quebec, donde tu pasión vale oro, octavo del partido para Delfín también. Cobra Galli. A pegarle a la pelota por la izquierda, va a levantar el esférico, viene el centro, arriba el despeje, ahora sí el despeje por parte del jugador Jara, devolviendo la pelota hacia el área. Está adelantado Tijanovic. Igual la pelota es del portero Lozada. Saca rápido Lozada. Al contraataque se viene el conjunto de Belgrano. Corre Jara, la terminó despejando Michael Reyes. Hay lateral para Belgrano. No te quedes en el pasado, la evolución es dando siendo Golden Bear, fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andex, el mejor acero del Ecuador. Andex Force Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular hino de Mavesa con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Crema Ver, expertos en dermo protección. 25 minutos, primera parte 0-0. El juego será a favor del conjunto Cetacio. Por la izquierda, a ver, hay unos reclamos de parte de Barinaga y me parece que se le está yendo de las manos el partido al árbitro paraguayo. Recién llevamos 25 minutos. Le va a pegar Gariglio, arriba el pelotazo de Gariglio, corre Galli, el despeje de cabeza fue de el jugador Troilo. Habrá saque de manos a favor de el Delfín. Lateral ofensivo para el equipo Cetacio. La va a poner en juego Juan Manuel Elordi. La pide en el área el Team Angulo. También se mueve Tijanovic.
Gagui también, por supuesto, está por ese sector. Toma carrera el Ordi, pide que se le acerque a alguien. Veremos si es lateral centro. 26 minutos ya de este compromiso. Se mueve Reyes, se cruzó de campo. Ahí la va dominando bien Michael Reyes. El control, levanta el centro, la dejó corta. Ahí para el Ordi, viene el centro, va para el team. Muy pasado el despeje otra vez desde Reina. El rebote le va quedando a Jara. Ahí va presionando García. Primero llega el peruano Reina, lucha con García. Gana bien el argentino. Del Delfín lo ponen a correr para Enzo Gagui. Se cruza de campo, la marca es del número 13, Meriano. La terminó despejando de zurda. Habrá movimiento para el Delfín. No, para Belgrano, justamente, Pato. Sí, un antecedente quería decir, ¿no? Mucha gente se pudo haber asombrado porque viene perdiendo Delfín su partido contra Católica. Y Católica jugó ayer en Valparaíso. Jugó con todo el equipo titular. En cambio, Delfín guardó todo el equipo. Y el día de hoy le está metiendo harto carbón al partido. O sea, sabía, duró, qué partido iba a ser. Y esto todavía no va a la mitad y ya se ha gastado bastante energía. O sea, si ponía el mismo equipo el otro día, estuvieran gateando algunos. Nada más se ha agotado, eso es verdad. El juego en 27 minutos, la peinaba Jara, no pudo llegar Metilli. El que sí saca la pelota de zurda es Juan Manuel Elordi. Arriba el pelotazo, devuelve de cabeza el jugador Troilo. La abre Meriano, la va luchando Cuero y ganó bien la pelota en el anticipo. Largo el pase, muy largo es para Tijanovic. La pelota es otra vez del portero Nahuel Lozada que atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. Valvoline prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvoline en la original, preparar esos piqueos de restaurante en tu propia cocina y que te ovacionen, eso es una ganga, comprobado. Equavec sortea 5 motos para celebrar la Copa América. Juega sin parar en Equavec.com y gana una de ellas. ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega a Equavec, donde tu pasión vale oro. 27-30. Corre Tijanovic, pero ya perdió la pelota. Otra vez regresa bien el peruano. El peruano Reina, se tiró Tijanovic buscando un penal. Y es lo que está reclamando todo Delfín. Y también Guillermo Duró. Espérese un ratito, dice el paraguayo. No me pareció esta acción como a mí lo que me pareció que no tuvo nada de técnica la entrada de Tijanovic. Regaló la pelota prácticamente. Y el peruano se le llevó fácil. No, nada. Sacó bien la pelota el peruano Brian Reina, que es delantero, pero ya va 2 veces que está ayudando, 3 veces que está ayudando. Y recalco, él tenía ventaja y de pronto el peruano se llevó la pelota como si fuera muy fácil. Muy bien. Le duele la vida a Tijanovic, pero ya nosotros pudimos observar que no hubo penal. No habrá penal. Y porque él solito se termina lesionando. Él continúa con el drama. Claro. Sí. Pero ya que le diga al árbitro, ya puedes levantarte porque no hay infracción. 29 minutos de partido. Y hasta el médico está. Oye, ¿es verdad o no que te duele? 29 minutos del compromiso. Delfín 0, Belgrano 0. Vamos a ver entonces en esta oportunidad del compromiso. Habrá finalmente saque lateral para el cuadro ecuatoriano. Se cierra la fecha número 2 de la Copa Sudamericana. El juego rebotando viene Franco Jara para Reina. Pierde la pelota con Michael Reyes. Le queda para Cuero. Hacia adentro Castro la cambió. No va a llegar el Ordi. No va a llegar el Ordi. Tampoco llega Marinaga. Habrá lateral para el Belgrano de Córdoba. No te quedes en el pasado. La evolución es NanoSyn de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. Fuerza interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate una espectacular y no de Mavesa con un 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano este sábado desde el Capel. Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne en Loja. Libertad Barcelona, todos los partidos, todo por Caravana, la radio de todos. El juego es a favor del Delfín otra vez en la bomba central. Michael Reyes y corre como siempre por la derecha. Cuero, largo el pelotazo, largo el envío de Reyes. Se va a perder por la línea de meta. Le pide calma Guillermo Duró a Michael Reyes. Estaba buena la intención, pero se equivocó en la ejecución el número 55. El buen extremo hoy, pero destacó mucho más como lateral en la temporada pasada en el equipo de Cetacio. Va a salir de meta el equipo de Belgrano. Ya media hora, en un ratito marcamos el tiempo de juego. Va a jugar el número 37, Troilo.
La va a jugar en corto para Lozada. La recibe Nahuel. Lozada con la pelota de pierna a la derecha. Arriba el envío para que devuelva de cabeza Gariglio. El primer toque del Team Angulo. Para mí la bajó con la mano, sí. La bajó con la mano el Team. La bajó con la mano. Cuidado. Fue riguroso, le sacaba amarilla. Sí, sí. Porque tiró la pelota. Y eso es lo que no, le... por usar la mano. No es casual, quiso jugar con... Y eso es lo que le reclamó por ahí un defensa de Belgrano que estaba al lado del árbitro. Ahora van a pedir todo. Y mundialmente los árbitros no están sacando amarilla por mano. Y está mal. Una jugada así, lo quiere engañar, tiene que sacar amarilla. Estaba sacando provecho el Team Angulo. La pelota la va buscando por el sector izquierdo. Reina la deja salir afuera del campo. Hay lateral para el conjunto argentino en media hora de partido. Vamos a marcar el tiempo de juego. 31 minutos de la etapa primera y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Estamos en tiempo de Copa Sudamericana, Estadio Jocay de Manta. Delfín de Ecuador tiene 0, Belgrano de Argentina también tiene 0. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular y nueva Mavesa con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Cuando se trata de alivio, solo confía en Vaporal, el original. La mejor jugada te trae Mavesa con sus camiones y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y no más cercana y sé la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos por tu vino de Mavesa y a 32, Benny. El juego será a favor del equipo del Delfín. García levantando la pelota para que corra Michael Reyes. También llega Tijanovic. El cierre oportuno fue de Meriano. Hay tiro de esquina para el Delfín. Es un tiro de esquina, Ecuapec, donde tu pasión vale oro. Noveno del partido, todos para Delfín. Como la galle. Nueve tiros de esquina. Todo galle cobrado y todo Delfín. Del equipo Cetáceo, 32 y medio de partido, le va a pegar a Gagui. A pegarle a la pelota por el sector derecho. Y otra vez todito se ubican. Están como 12, 14 jugadores al lado de la raya, ¿no? Sí, están todos cerraditos ahí, dos ahí, apoyados hasta en el vertical derecho. García, Gariglio, que seguramente se van a adelantar. Vendrá el centro de Gagui, arriba el envío. No sale esa preparada, el despeje fue de Barinaga. La va aguantando García, el toque atrás. Volvía justamente el número 5 García. Habrá saque, tiro libre, tiro indirecto a favor del conjunto de Belgrano. 33, se fue apagando un poquito el compromiso. Es más, se fue quedando hasta Belgrano, Pato, sí, en esta parte del partido. A mí lo que me da miedo, porque sí lo he visto cuando ha salido el equipo de Belgrano, tiene mecanizaciones, tiene jugadas que se buscan bien y son muy rápidos y contundentes. El problema es que poco a poco se está enfriando, como tú dices, Delfín, y por ahí encuentra un espacio y le clava el gol y ahí se acaba casi todo. Ahí se viene, se le viene complicado el equipo ecuatoriano. Arriba el pelotazo de Lozada, cayó el jugador Castro, ¿no? Porque esto es con gol, brother. Sí, claro. O sea, tú metes el gol y ahí puedes más o menos manejar el control del partido. El lateral por el sector derecho será de Juan Barinaga. La pide adelante por ese sector García, también se mueve Franco Jara. El lateral por el sector derecho lo va a realizar el número 4, Barinaga. Se muestra con Longo, el toque de primera Longo, Barinaga a la bomba central para que la pueda bajar. Complicado Meriano, lo van a presionar al número 13, Michael Reyes. No pudo ganar la pelota, el que aguanta ahora es otra vez el peruano Reina. Tocó hacia atrás para Rojas, abrieron a García. Buen cierre de Goitia, el rebote le va quedando a Meriano. Sacó bien cuero, saca Michael Reyes de pierna derecha, va corriendo el Team. Primero llega de cabeza a Troilo, el despeje por dentro, pierde la pelota Enzo Gagui, la recupera Cuero. Pongan en el piso Cuero, el rebote para García, complicado el Delfín. Jara la bajó, más muchas imprecisiones, la verdad que de los dos las imprecisiones. Se barrió Gariglio, saca Cuero, revienta la pelota en Longo y habrá finalmente saque de meta. La verdad que llamó la atención esta parte. Y el árbitro está dejando, yo vi la pierna derecha de ese jugador, creo que era Jara, que no era García, creo, que se la movieron, le hicieron un carrusel. Sí. Y no pito nada. No, está dejando jugar el árbitro paraguayo. Habrá salida de arco para el portero Brian Eras, 35 minutos. Saca el golero, capitán. Arriba el envío, peina bien el Team Angulo. Corre Reyes, la punteó pero mal. No llega Tijanovic, habrá salida de manos a favor de Belgrano. Lo va a realizar Meriano.
Ahí pide la pelota el número 13, amonestado ya. Por acá preguntan a don Jimmy Cornejo resultados. ¿Cuánto quedó Cruzeiro? ¿Empató 3-3 al final? Claro, ya lo dije, pero le puedo repetir. ¿Pero cómo quedó? Le puedo repetir resultados de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Por la Sudamericana, Cruzeiro 3-3 Alianza. Tenemos con Quimbo Unido 1-0 Sportivo Luqueño. Cifuentes jugó. Cifuentes, es Cifu, es ver a Cifuentes, es de ver el ecuatoriano Cifuentes. Eso te no digo. Queremos saber de Cruzeiro. El Quito jugó la semana pasada. Ataca el Delfín, viene Lordi, el centro arriba. Ay, 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 casi, casi se le mete al portero Lozada. Habrá finalmente saque de meta. ¿Jugó o no jugó? Sí, sí, jugó, pero entró a la variante. A ver. Fue suplente y después entró en el segundo tiempo José Cifuentes, jugador ecuatoriano en el equipo de Cruzeiro. Y a ver si te acuerdas, en la final del Mineiro, sí jugó Cifuentes. El día que perdió con... Estuvo en la banca, Ah, estuvo en la banca. Estuvo en la banca, claro, sí. Sí jugó aquí y no jugó acá la final. Acá en Quito se jugó con el jugó fue Franco. Cruzeiro cambió de técnico porque se fue el Arcamón de Argentina después de perder la final del Mineiro, lo despidieron. Ya no aguantan paro, ya pierden un partido importante. Perdón, si es un... Te cortan la cabeza. Si es un clásico, chao. No hay perdón ni olvido. ¿Y Suga salió o no? Sí. Ya es oficial. Por acá lo veremos pronto. Sí, qué bueno. A mí me parece un buen técnico. O sea, la gente cree que lo ha estigmatizado, pero me parece un buen técnico. Tal vez no para hoy, para Liga, no para Barcelona, pero acá me parece que un Cuenca, por ejemplo, con Insúa. Para contratar a ese García, mil veces. Claro, ahí ya que conoce. Pero mil veces. Eso es verdad. Un Cuenca que está necesitado. Cuenca, hay muchos equipos que aquí en Ecuador pudieron contar el Orense. Orense, parece que tiene Orense. Yo lo contraté en Insúa mil veces. Bueno, 37 minutos. Mañana abro el programa en la mañana. Sí. A anotar aquí. Anótalo. Rubén Darío Insúa, y ahí te vas a acordar. Sí, por... Y después te tocan esa. ¿Qué te pasa? Y dice, a ver, pare. ¿Qué pasa? Promocionando entrenadora. Bueno, saldrá entonces de meta el equipo de Belgrano. Algo le pasaba a Lozada, parece que estaba quemando tiempo. Se cansó, estaba agotado, hace calor, dice él. Y mágicamente se recuperó la salida desde Troilo. Saca de pierna derecha, va buscando en el juego aéreo Goitia. Terminó mandando la pelota fuera del campo. Hay lateral para Belgrano en 38. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline aceite original. Si festejaste el gol con todos tus amigos y sigues fresquito gracias a tu nuevo aire acondicionado, esa es una ganga. Comprobado. Ecuavec duplica tu primer depósito. Además, elige entre $10 gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuavec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear 3830. El juego es ahora del equipo del Delfín. La va aguantando Goitia, comprometido, porque no se entendió con Cuero. El despeje de pierna derecha, ganando a medias Meriano. El rebote de Reina, lo ponen a correr. Parece que volvía el jugador Jara. Recupera Goitia para adentro. No, ahora sí, claro, volvía justamente Jara. La salida será a favor del conjunto del Delfín en 39. No es un problema de iluminación, no sé, por un lado lo veo medio oscuro, cerca de los arcos, ¿no? Pero de todas maneras pasó a revisión, entiendo que tenía alguna duda este campo, ¿no? Para Conmebol. Sí, claro. Ha pasado, sí, obviamente si no tuviera las luces bien, no jugaría, no hubiera ninguna chance. Por eso el partido, el que hacía de local el partido con Cuenca, ¿era el Cuenca o era el Delfín? El Cuenca fue a... Claro, que se fue a Chivas. Ah, era el Cuenca lo que... Bueno, está bien. El saque de manos será de Cuero. Largo el envío para Tijanovic. Casi en la última línea la va controlando. Rebotó la pelota justamente en él después. Estaba dentro, es verdad. Tijanovic, yo estaba afuera. No, estaba dentro. Estaba dentro él. Lo mira desafiante a la línea número uno. A Milciades Saldívar. Pone el disco, ¿qué te pasa? Que también ahí mismo va. También va. Sacará de meta, se fue apagando este compromiso. En 40 minutos del partido, el juego por abajo será con Lozada. La tiene que sacar el portero, toca corto.
para Troilo. Se complica Troilo elevándolo. Mira dónde juegan estos muchachos en el área. La tiene que sacar ahora Moreno. Salida por abajo para Barinaga. Salió bien Belgrano. Presiona Gagui. El toque de Barinaga. Por dentro la recibe Longo. Toca en corto con Rojas. En la bomba central la tiene Ariel. Abrieron a la izquierda para Metili. Buen enganche. Toca abriendo más a la zurda para Meriano. Otra vez para Metili. Va a venir el centro. No se anima el jugador Francisco Metili. Por dentro para Longo. El pase en vertical en la media luna. Rebotó en García. Le queda el rebote a Metili. Acelera Metili. Se mete entre dos. Le queda finalmente a Cuero. La salida rápida es con Michael Reyes. Rapidísimo. Reyes jugó rápido. El toque va para Castro. Adelantó mucho la pelota. El despeje de Longo hacia atrás. La puede tomar, me parece, Lozada. La puede tomar Lozada. Sí, sí, la puede tomar. Reclama Tijanovic. Pero fue un despeje. Fue un despeje. No fue un pase. La pelota es del conjunto de Belgrano. Jimmy. Sí, le iba a decir Benny. La posesión del esférico le pertenece al equipo argentino. 61% y el 39% para el equipo de Delfín. A pesar de que el equipo cetáceo ha cobrado 9 tiros de esquina y ninguno del equipo argentino. El toque por la derecha será con Barinaga. Se atrasa el pase para Moreno. La domina Matías. El juego corto para su compañero de saga Troilo. Pase en vertical ahora para Rojas. Rebotó otra vez para Troilo. Le queda para el central Troilo. Otra vez para adelante para Matías Rojas. El control de Matías. El toque corto a la bomba central. Va avanzando con el esférico. El defensor Troilo a la derecha para Barinaga. La domina Longo primero. Ahora sí con Barinaga. Espera en el área Jara. Buen enganche. Se animaba a tirar el centro. Prefiere aguantarla con Longo. Rojas la abre rápidamente hacia la izquierda para Troilo. La va dominando. Juega corto para Metili. Está abierto el peruano Reina. Ahí la tiene Reina. Lo va a enfrentar otra vez a Cuero. Va para adentro. Lo marcan dos. Levanta el centro. Es pasado. Va buscando García. La bajó. Le queda para Jara. La media vuelta al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! Franco Jara definió de una volea después del centro del jugador Reina. La bajó García y ahí está el goleador cerca del punto penal para pegarle de derecha. Nada pudo hacer el portero Eras. Ahí está, se escuchó un ahí está. Es verdad, así son los equipos argentinos. Ya lo está ganando Belgrano 1-0 al Delfín. A los 42 minutos de la etapa primera. Y lo advertí hace un rato, ¿no? Se notaba que tenían buena combinación, buen diálogo futbolístico esta gente. La cambiaron de izquierda a derecha y de derecha al centro. La volea impresionante del goleador Jara al lado de un palo. Imposible, incluso el bote lo derrota más. Buen gol de Belgrano. Ya lo habíamos visto anoche en el Monumental de Guayaquil. Estos equipos no necesitan tantas oportunidades como los nuestros para convertir de las pocas chances que ha tenido Belgrano, pero que siempre amenazó al área cetácea. Bueno, de este centro viene un muy buen gol por parte de Jara, una especie de media tijera rasante, ¿no? La pelota termina sorprendiendo a Brian Heras. Y Belgrano se pone arriba en este partido en el Jocay. Muy bien, está ganando el equipo argentino en casi 44 minutos, Jimmy. Y les cuento, Benny, que es el primer gol de este equipo argentino en esta Copa Sudamericana y el primer gol de Jara también en esta competencia. Bueno. No sé si ustedes notaron que tenía el anillo, un anillo aquí, Jara, en el dedo. Eso está prohibido. Claro. No sé si bueno, vi mal, pero en el momento en el que celebró, vi que tenía su anillo en el dedo anular. No se dio cuenta el árbitro. O capaz es de otro, de esos que se tapan, ¿no? Como a veces viste que se ponen cintas. No, acá yo no lo vi tapado. Bueno, vamos a ver entonces. 44. A ver si reacciona el Delfín. Le cometieron falta el Tino Angulo. Habrá tiro libre por el sector izquierdo. A levantar la pelota seguramente será Gagui. El que acomoda también es Castro. Finalmente va a ser Tijanovic. A levantar Tijanovic. Espera en el área Gariglio, también se mueve Goitia. Por supuesto el Tino Angulo. Vendrá el centro. Ya en la parte final de este primer tiempo. A pegarle Tijanovic. Será por la izquierda y le va a pegar de derecha el atacante. Viene el centro de Tijanovic. Sin problema para el portero Nahuel Lozada, que atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. ¿Qué estás pensando en construir? Construirlo con Andec. El mejor acero del Ecuador, Andec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular Hino de Mavesa con 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. Y este sábado desde el Capuel.
ya lo ve. Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Estadio Reina del Cisne en Loja. Libertad Barcelona, todos los partidos, todo por Caravana, la radio de todos, 45-20. Muy bien, venía el centro de Cuero, cortó el juego Troilo, habrá saque lateral para el Delfín, ya 45. Tiempo completo, Beni, en esta etapa inicial, 3 minutos de adición, ya faltan 2. Muy bien, 3 más, y le van a quedar 2 minutos ya al primer tiempo. Sacará de manos Cuero, a ver si se va empatado el compromiso. Al entretiempo, Cuero no le dan la posibilidad que realice lateral. Ahora sí al área para que la aguante el Ting Angulo. Anticiparon, la va buscando Reyes. Cargó en el área Michael Reyes buscando un penal. El contraataque es de Belgrano. Reina por dentro, la baja bien Jara. Toca para Metilli, va corriendo García. Y se viene el contraataque del equipo argentino. Bien el enganche de Metilli. Cortó el juego García. Cristian García le cometió falta y será tiro libre a favor del conjunto argentino. Ha sentido el golpe del fin, Pato. Desde antes del partido ya se había adormecido. Desde antes del gol se había adormecido. Con esto se hace más difícil mentalmente, porque con 0-0 tú pensabas que un gol te podía ser suficiente para ganar los 3 puntos. Pero ahora necesariamente son 2 para ganar el partido. Y como que no hay demasiada confianza ni fe. Mira que la reacción debió haber sido en ese mismo tiro libre. Y Tiziano manda un tiro libre facilito para el arquero. O sea, debería haber una reacción positiva enseguida. Y acá le van a sacar amarilla el 32, Jimmy. Sí, el 32 del equipo de Belgrano es Ariel Rojas. Ariel Rojas ahí se excedió, cometió falta y reclamó. Por eso le sacaron la tarjeta amarilla a Rojas. Estamos ya contabilizando la tercera amarilla para la gente de Belgrano y es la cuarta del partido. Muy bien, otra vez por una infracción contra Michael Reyes. Habrá tiro libre. Casi saca la mano Reyes, casi le da y casi se va. Si le pegaba, se iba expulsado. Menos mal que no le alcanzó a tocarlo. ¿Este Rojas usaba moñito o no? Tenía pelo largo, ¿verdad? Sí, tenía pelo largo. Sí. Cuando jugaba en River. En River, claro. Ahora ya está. Ya han pasado los años también, ¿no? Para el buen volante zurdo de Argentina. El saque de mano será de Barinaga. Por el sector derecho se va a terminar ya el primer tiempo con victoria visitante, con victoria de Belgrano. La roba ya en la mitad de la cancha Longo, la abrieron a la izquierda para Meriano. La tiene Nicolás, pide que se le acerque a alguien, la abrió para el peruano Reina. Aguanta la marca de Cuero, que lo agarra, lo tira para un lado, lo comete falta. Y será tiro libre para el Delfín. A propósito, muy buen partido de Reina. Este primer tiempo, muy bueno. Ha funcionado arriba y abajo. Exactamente, ofensiva y defensivamente el peruano Reina. Mira el reloj, el árbitro. Y estuvo en la jugada de gol. Claro, él lanza el centro al área. Termina la primera parte en el Jocay. Sonó el silbato del árbitro paraguayo. Está ganando de visitante Belgrano 1-0 al Delfín. Levanta el centro, es pasado. Va buscando García, la bajó, le queda para Jara. La media vuelta al arco. Gol de Belgrano. Franco Jara definió de una volea después del centro del jugador Reina, la bajó García y ahí está el goleador cerca del punto penal para pegarle de derecha. Nada pudo hacer el portero Eras. Ahí está, se escuchó un ahí está. Es verdad, así son los equipos argentinos. Ya lo está ganando Belgrano 1-0 al Delfín. A los 42 minutos de la etapa primera. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este primer tiempo, Delfín 0-1 Belgrano de Córdoba. Tenemos remates para el equipo de Delfín 7, 2 para la visita. Remates a la portería 2 para el equipo Cetáceo, 1 para Belgrano. Posesión del esférico, el 35% para Delfín y 65% para el equipo argentino. 94 pases dio Delfín, 195 el equipo argentino. 3 faltas cometió el equipo Cetáceo, 8 la visita. Marcamos una tarjeta amarilla para Delfín, 3 para el equipo argentino. No hay tarjetas rojas en este primer tiempo. Una posición adelantada para Delfín, 1 para el equipo argentino. 9 tiros de esquina cobró Delfín, ninguno del equipo argentino. Estadísticas de este primer tiempo, Delfín 0-1 Belgrano de Córdoba. Que se escuche el comentario. Que se escuche el comentario. Muy bien, se vendrán los comentarios de este primer tiempo que gana el equipo argentino en el Jocay 1-0 al Delfín. Los comentarios son de Patricio Cornejo y Andrés Ponce y vienen gracias a Mavesa. Tu negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo Mavesa.
Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo, 3 años de garantía o 100,000 kilómetros. Mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha. Muy bien, no es ninguna sorpresa que esté perdiendo Delfín. Creo que a su ímpetu, entusiasmo inicial... dio paso a algo que se le está viendo casi todos los años del FICO, excepción de la época que estaban Tuca y Garcés, ¿no? Falta de contundencia arriba, falta de jugadores que motiven también aquello. El año pasado quizás la gente se quedó con Castelli, que hizo solo 4 goles, recordar, Ruiz y Oyola. Oyola fue el que más goles hizo de esa tripleta. Pero en este año no se advierte algo semejante, especialmente lo de Oyola, ¿no? Que fue el más destacado de esos jugadores argentinos que estuvieron, dos de ellos toda la temporada, y Castelli solo estuvo medio año, estuvo un semestre en las filas de Delfín, y eso le ha servido para venir al Emelec. Lo digo en medio de una jornada en donde le faltó más gol, por ejemplo, a la Liga de Quito en Copa Libertadores. Y fracasó Liverpool a propósito en la Europa League, y en cambio el Leverkusen cerró. Nosotros cuando terminamos el programa lo dejamos 0-0, ¿no? Y después unos cambios de Alonso le dieron la victoria, que sigue la leyenda de esta temporada del Leverkusen, me decía Luis Martín, y está rompiendo récords. Bueno, hay otros equipos en esta época contemporánea, tipo Milan, tipo Arsenal, que ganaron invictos sus campeonatos, y además tenían invicto de la temporada anterior y de la siguiente. Todavía me acuerdo cómo Faustino Asprilla le metió el gol que le rompió el Virgo al Milan, y tenía como 42, 44 fechas, creo, sin perder en la Liga Italiana. Pero bueno, acá el Delfín, poco a poco se le fue viendo el cobre. Para mí se agotó demasiado el Team Angulo en su pelea con Meriano, ¿no? No, con Meriano creo que era el bonche que tenían ahí en el área, en todo córner, y hubo como 1,000 córners, ¿no? Según Capelito creo que contó 9, bastantes, pero en ninguno realmente hubo una jugada de peligro. Creo que lo más peligroso fue un tiro de Galli al cuerpo del arquero, y alguna jugada de Garilio, el remate de él en el 20, que salvó el arquero, se iba al ángulo esa pelota, y otra jugada de Garilio que entrando al área la pudo haber conectado. Muy poco realmente, tampoco de Belgrano llegó mucho, pero sí se notó que esas combinaciones, esas búsquedas con Jara, Reina, Metilli por el otro lado y García, podían llegar a buen puerto. Y hasta me atreví a decir, lo que pasa es que el Delfín se está debilitando, Andrés, y de pronto este equipo argentino, el equipo cordobés, podía tener muy buena chance en algún contraataque. Y dicho y hecho, la jugada encontró a los hombres clave, a los hombres que habían estado ejerciendo influencia ofensiva en el área del Delfín, que además sentía algo, no sé, como tú narras, Benny, había a veces demasiados del Delfín sobre un hombre. Entonces alguien se tenía que quedar solo. Vi una jugada antes del gol, que habían 3 azules para un rojo. Es decir, ¿qué pasa? Si llega a tocar ese jugador, alguien queda libre. No fue en el gol. El gol para mí es mucha pericia, mucha rapidez mental, y el ejecutor la puso como hay que ponerla, o sea, la pone más al medio y la salva este Eras, se la puso al lado del palo y fue imposible. Y es el clásico gol psicológico, Andrés y amigos de Caravana, se acababa el primer tiempo y te vas perdiendo, es duro, y en la banca no hay mucho más, ¿eh? No es que tienes
a un hombre que ha hecho goles, a un gran rematado. Tiene jugadores menores. Entre esos está uno que creo que a Andrés y a mí nos gusta, Alman. Pero tiene tan poco gol, un jugador que tiene talla, velocidad, inteligencia, buena técnica, pero casi no tiene gol. El hombre a lo mucho creo que por año está hace 4 goles. Si esto es, creo que ahorita todavía no se inaugura, me parece. Justin Alman. Por algo lo tienen en la banca, porque tiene poco gol. Le está ganando el puesto este Stijanović, que tampoco es gran cosa. Tiene un apellido de los Balcanes, pero nada más. O sea, no es ni de lejos lo que ha sido Tuca, Garcés en la historia de este equipo. Y hasta otros, ¿no? Me estoy acordando de otros jugadores volantes buenos, como López, Chicaiza. No tiene sus jugadores actualmente, en fin. Y lo siente porque no hay quien remate. Oye, ese loco de... No sé si era contra Barcelona siempre, pero tiene algunos goles buenos el Negro López en su historial en los equipos que ha enfrentado el Barcelona. Cuando estuvo en Barcelona que no le fue tan bien, ¿eh? Hablando de... El último equipo fue el Cuenca, que ya se fue del país, que no lo escucho, el Negro López. Sí, no llegó a ningún otro equipo, ¿no? Sí, era, me había olvidado totalmente. Sí, ese jugador, por ejemplo, si lo tuviera el Delfín, tendría una esperanza de un remate. El hombre siempre tuvo poder rematador, pero de los que están, ha habido entusiasmo, pues ya se acabó el entusiasmo, Andrés, y ya están perdiendo, eso es lo duro. Ese es el tema. Una cosita acá que estaba revisando, que ya no lo contó completo don Jimmy Cornejo, ¿ya?, sobre el resultado de Cruzeiro con Alianza. Cruzeiro estaba ganando 3-0. ¡Ah, caramba! Y se lo empató Alianza. Alianza colombiano. ¿Eh? Alianza, no Alianza Lima. Este equipo era el que se llamaba Alianza Petrolero. Ya. Alianza Petrolero. Alianza Petrolero. Y ahora solo se llama Alianza de Colombia. Ya, ya. Bueno, Cruzeiro está ganando 3-0 y Alianza le empató en el minuto 96 con un cabezazo contra el piso, así como el de ayer de Talleres. Bueno, no voy a decir idéntico, pero bastante parecido. Tiro libre, cabezazo al piso, pero al otro palo del arquero, y así se lo empataron al equipo brasileño. Qué doloroso, ¿no? Un 3-0. Que te lo empate 3-3, y además un equipo sin mucha historia, o nada de historia. Pero bueno, acá... Algo que los brasileños están visitando equipos sin historia, están empatando. Sí, 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 sí. O ganando, Huachipato ganó el otro día Gremio. O sea, han sufrido muchas derrotas en estas primeras fechas los brasileños, derrotas impensadas para el nivel, la jerarquía que uno ve generalmente en los equipos de ese país. Pero bueno, acá con lo que pasa entre Delfín y Belgrano, que en las estadísticas veíamos que Belgrano tampoco es que ha rematado tantas veces al arco, no es que lo ha superado Delfín, pero pasa lo que sucede en varios partidos del fútbol ecuatoriano. El equipo ecuatoriano llega, el equipo ecuatoriano produce, el equipo ecuatoriano no define, porque Delfín tuvo situaciones, aproximaciones, remates, muchos tiros de esquina cobrados en este primer tiempo, además, pero no logró meter la pelota. Este equipo le hace falta gol. En el pronóstico, por lo menos que yo tenía de este partido, es que puede haber poca cantidad de goles. Todavía falta un segundo tiempo, pero es cuestión de revisar las estadísticas. Delfín es un equipo que no tiene gol. Tigangulo no hace goles, Alman no hace goles, Tijanovic no hace goles. Fue una excepción lo del otro día cuando le ganaron a Tomayapo, y fue una excepción mayúscula el día que le ganaron a Cuenca por goleada. Todavía estaba, acuérdense, Brian Oyola, que era el gran gestor de la mitad de la cancha del equipo. Pero este Delfín actual no tiene gol. O sea, sus delanteros, hoy pone doble 9, Guillermo Duró, no tienen goles, no son jugadores... No han rematado de partido. No rematan, no son jugadores que están emparentados hoy con el gol. En su momento sí, tanto Tijanovic, que tiene una carrera larga en equipos de mitad de tabla para abajo del fútbol argentino, y Tigangulo, que también pues ha tenido sus goles, ha tenido sus buenas campañas por etapas, pero hoy Delfín no tiene gol. Por eso yo veo muy complicado que lo pueda dar vuelta con este 1-0 de Belgrano, y no porque Belgrano sea el super equipo, sino por las propias limitaciones del equipo de Guillermo Duró. Tendría que cambiar totalmente esta imagen que tenemos de un equipo con poco gol,
porque acordémonos, contra Católica no marcó, a pesar de que también tuvo muchos suplentes, y partidos atrás, yo lo he visto, ser un equipo sin punch. Lo vi en vivo, por ejemplo, en el Capo, cuando jugó contra Emelec. Emelec no jugó para mí un buen primer tiempo, y Delfín tuvo dos contras, por lo menos, que se iban 3-1, y no supo cómo resolver. Un Alman que ha sido muy débil en esta etapa, tiene Angulo que está peleado con el gol, y Tijanovic que se lo trajo para que supla estas falencias, pero que no ha podido hasta ahora. Y el otro es Messiniti, que tampoco, a ver, es un ofensivo que tampoco hasta aquí ha rendido seguramente lo que esperaba el equipo. Es un equipo a Delfín, es una plantilla que tiene nominalmente, pero que en la práctica goles realmente le hace muchísima falta. Hoy Delfín con un 4-4-2, hoy atacando con dos puntas con Angulo y Tijanovic, la línea de cuatro del fondo con Reyes, Goitea, Gariglio y Elordi. Perdón, Cuero, no, que me desconcierta el señor Cornejo, que saluda, él habla como que nadie escucha. Claro, yo dije Oli nomás. Él habla como que nadie más escucha lo que él dice. Sí, o sea, pasa que anda con un megáfono un día. Bueno, Cuero, Gachi, Cuero, Castro García y arriba les decía Angulo y Tijanovic. La verdad que Delfín tuvo algunas situaciones, mucho entusiasmo, muchas ganas del equipo que fue hacia adelante. En algún momento no lo dejó salir a Belgrano con varios tiros de esquina cobrados consecutivamente, pero no la metió. O sea, ¿qué faltó en Delfín dentro de sus limitaciones, dentro de su pobreza futbolística? Meterla, que a lo mejor con 1-0 ya es otra clase de partido, ya te puede, ya no tienes tanto la obligación de ir hacia adelante, sino que puedes empezar un poquito, puedes pensar un poquito más en cuidar, ahora que está tan de moda en estas horas el término cuidar el resultado. Pero ahora no, pues ahora Delfín está obligado a salir, ahora Delfín está obligado a desprotegerse atrás, a ir al todo por el todo, porque una derrota hoy lo deja mal parado, y en ese sentido creo que la verdad ha sido un golpe duro este gol, como decía Pato, psicológico, porque es sobre el final del primer tiempo. ¿Cómo se va a reponer Delfín sabiendo que ahora para sumar de a tres tiene que hacer de a dos en esta segunda parte? Están los equipos en la cancha, hay cambios, ya lo dirá don Jimmy Cornejo. Antes, don Johnny Fabio Capello. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular lindo de Mavesa con un 25% de entrada hasta 60 veces plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Vuelve el aceite original. Tener listas tus bebidas heladitas en la refri para el entretiempo, eso es una ganga. Comprobado, audiencia deportiva de Caravana a nivel nacional y mundial. El partido segundo tiempo entre Delfín de Manta y Belgrano de Argentina por la Copa Sudamericana aquí en Caravana ya comenzó. Y al relato llega la voz de Benny Lanata. Y en Caravana relata Benny. Señores, rueda nuevamente la pelota en el Hokkai. Ya están jugando la etapa de complemento del Delfín 0, Belgrano 1 y con novedades. Sí, hay una variante en el equipo de la visita. Ingresó Esteban Rolón el 16. Rolón el 16 y se fue Rojas el número 32. Y también hay otra, ¿no? Otra variante porque ingresó el 10. El 10, y ese es Matías Marín. Matías Marín también ingresó el 10. Ya le digo por qué. 15, se fue el 15. Ah, ya. ¿Qué número es Rolón? Rolón es el 16. ¿Verdad? 16. Y Marín el 10. Estaba amonestado. ¿Y quién más salió? Rojas. Rojas. Los dos amonestados. Sí, correcto. Los dos con cartulina amarilla. Y el otro es Meriano, que todavía sigue en el campo de juego. La pelota es del equipo Cetacio. Retrocede Gariglio. Está perdiendo el Delfín. Queda con 3 puntos y ahora el puntero de momento sería Belgrano. No, estarían diciendo 4 por su empate en el primer partido. La bajaron bien, le queda la pelota para Metile y le pega de zurda. Le pegó mal. Le pegó mal Francisco Metile, la mandó fuera del campo. Ahí, saque de meta para Eras. Ecuavec duplica tu primer depósito. Además, elige entre $10 gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuavec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es dado sin de Golden Bear. Fórmula 1.
única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un hino de Mavesa con el 25% de entrada y hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. 2 minutos, segunda parte. Habrá movimiento a favor del conjunto Cetáceo. El juego por abajo es de Goitia para Cuero. Pegadito a la banda, otra vez para el central. La retrocede, va para García, que se mete justamente entre los defensores. La cambió hacia la izquierda para Gariglio. Avanza Gariglio, casi se complica. El toque para el Ordi, la sacó de zurda, le pegaron el Ordi. Hay ley de la ventaja, la controla Gagui en tres cuartos de campo. A ver qué inventa Gagui. Buena maniobra. Obra Gagui de derecha, remataba, terminó desviándose la pelota. Habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro de esquina, Ecuavec, donde tu pasión vale oro. Van 10 en el partido, todos para Delfín. Y le va a pegar Castro a levantar la pelota el número 16. Ahora Castro, Beni. Muy bien. No, ahora corrigió el árbitro. Táchelo ahí. Ah, no, son 10, son 9. Táchelo nomás, porque había dado primero tiro de esquina y creo que Línea, que estaba más lejos, le dijo, no, te equivocaste, es saque de meta. Y era la primera vez que iba a cobrar Castro, porque todos habían cobrado Gaño. Todos los tiros de esquina, iba a ser la primera vez de Castro. Muy bien. Le impidieron que cobre. Habrá salida de arco para Lozada. La va a jugar en corto para Moreno. Toca Lozada otra vez el arquero. Sacará de pierna derecha, se demoraba ante la presión de Tijanovic. Arriba el pelotazo, le va quedando para Gariglio. El juego de Nacho Gariglio. La levanta al campo contrario. Corre Michael Reyes, la peina el jugador meriano. Va buscando la pelota el portero Nahuel Lozada. Y habrá movimiento para el equipo argentino. Veremos, todavía no realiza variantes el cuadro del Delfín. Uno espera que entre Alman, Miño, que también está el banco de suplentes, como bien lo comentaban Patrio y Andrés, puede ser una de las opciones que ingrese en esta etapa de complemento. El juego por la derecha será con Franco Jara, el autor del único tanto que tiene este partido. Más atrás la pelota para Troilo. Troilo con el juego por dentro para que la reciba Longo. Longo con la pelota, la pide en corto el jugador Matías Marín. Adelante el pase, Metili, lo derribaron, no hay falta, dijo el árbitro. El Ordi elevando el esférico para que corra Tijanovic primero. Troilo, pero mira, se despeje, le salió equivocado, mete el cuerpo el Tien Angulo, pero ganó ahora sí el central, ahora sí la mandó lejos. Troilo con el derechazo y va corriendo, se cruzó el campo Reina, buen enganche, primero llegó Franco Jara, ataca Belgrano, Metili, Jara le puede pegar al arco, remató de derecha por arriba del horizontal. Y de un rechazo casi llega a la segunda, Pato. Y demostró su técnica, ¿no? Al final el tiro no le salió bien, pero la manera como dominó la pelota demostraba que estaba ejerciendo influencia sobre el balón. Recuperó bien Rolón. A la izquierda va para Reina. La pide por dentro Jara. Se escapa bien el peruano. Reina con la pelota. Tocó para Marín. Cierra el Ordi. El rebote le queda al jugador Longo, se acomoda, le pega el arco, rebote en Castro, el esférico para que la vaya aguantando Tijanovic, rebotó la pelota con el delantero, recupera nuevamente Belgrano, a la izquierda la van abriendo Rolón para que la reciba Reina otra vez, ataca Reina y lo ponen a correr a Rolón, que entró en esta etapa de complemento. Se viene Belgrano y va en busca de la segunda, el centro es por abajo, controla sin problemas Goitia, la salida rápida es de Nicolás, arriba el pelotazo para que corra el Tin Angulo, la bajó bien pero está solito contra el mundo, el Tin con la pelota lo obligan a retroceder y no lo acompaña nadie, le quitan la pelota, claro, lo marcan dos, no ayudó Reyes, tampoco Tijanovic, habrá lateral para el Delfín en 6 minutos. Vaporal, el mejor aliado para la gripe. Valvoline prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvoline, el aceite original. Si viste esa jugada en compañía de tus panas en tu TV de 55 pulgadas, esa es una ganga, comprobado. Ecuavec te regala salas futboleras para ver la Copa América Televisión, plan de cable y puff. Juega sin parar en ecuavec.com para ganar. Ecuavec, donde tu pasión vale oro. Hay falta de parte de Longo contra Tijanovic. Habrá tiro libre a favor del Delfín. 51 del global. 6 minutos, juega rápido. Se durmió Belgrano, le queda para el Ordi. Rebotó la pelota en Barinaga.
va hasta la última línea, no se fue el esférico, salió bien Barinaga, ahora se equivoca en la entrega con Metilli, ahí lateral ofensivo, juega rápido el Ordi, la bajó Castro, le anticiparon a la pelota, el despeje de Barinaga, la va aguantando el autor del único tanto de este partido, es Franco Jara, el control de Jara, retrocede la pelota, no hay falta, hay lateral otra vez para el conjunto cetáceo, el juego será por la izquierda con Juan Manuel Elordi, llevamos ya 7 minutos, ¿sí? Tiene un perfil de Iniesta, es que es gordito el árbitro, pero ese parece a Andrés Iniesta. Medio pesadito el árbitro paraguayo, otra vez lateral para Elordi, la va aguantando y recuperando bien Barinaga, salida por la derecha, se le acabó la cancha, otra vez lateral, en ese mismo sector se han realizado 3 laterales, el juego de Elordi para Castro, levanta el centro, va al área, le queda para el team, el despeje finalmente fue de derecha de Troilo, la mandó lejos al campo cetáceo, Jimmy informa. Sí, él iba a decir Benny, con este resultado momentáneo, Belgrano es el puntero del grupo, con 4 puntos más 1, segundo Delfín con 3 más 1, el Inter 2 y 0, y Real Tomayapo con 1, puntero Belgrano hasta el momento del grupo C. Histórico lo de Tomayapo ayer, empató al Inter 0 a 0. Siguiendo la Valencia Inter, por revisando los remates que hizo el equipo brasileño, fueron 33. 33 remates. Del esférico, imagínate cómo fue ese partido, porque te rematan 33 veces. Aparte dicen en el chuta todos. Estaba Lario, claro, y faltaba Ener nada más. Oye, se imagina esa ciudad, tienen que verse burlados los del Inter de la embarrada del gremio. Y al otro día. Al otro día no le puedes ganar. A Tomayapo. A Tomayapo. Peor fue la del Inter. Yo, porque, sí, bueno, te enfrentaste. Porque Huachipato, como si no tiene y su... Al menos viene un título de campeón. Claro, por lo menos. Pero de verdad que te burlaste al comienzo. Antes de ese gozado. Totalmente. Y que no le puedas hacer un gol a Real Tomayapo, ¿no? Porque lo conocemos nada más del partido que tuvo la semana pasada con el Delfín y de verdad que es vulnerable. La rivalidad es durísimo ahí en Porto Alegre entre los dos. Están amargados los dos. Los dos ahorita. Amargados porque no pudieron conseguir buenos resultados en esta semana de Copa Libertadores y también de Sudamericana. El juego de Juan Manuel lo presiona Jara, la salida de Elordi la manda lejos, la manda fuera del campo. Hay lateral para Belgrano, está ganando 1 a 0 en el Jocay. No te quedes en el pasado, la evolución es Nano Sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible, cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Construyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular hino de Mavesa con un 25% de entrada y hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano este sábado desde el Capuel. Los domingos Guayaquil está de fiesta. Emelec Cumbayá. No saben ser. Y el domingo desde el Reina del Cisne en la ciudad de Loja. Amarillo como el sol, pues siempre tu color y tu nombre. Libertad Barcelona, todos los partidos, todo por Caravana, la radio de todos. Muy bien, hay variante en Delfín. Se fue Cuero, Benny, el 13, Josué Cuero. Ingresa Mariano Miño, el 7, la primera variante en Delfín. Ahí está. Eso es. Se lo pedía. Bajará Reyes. Claro. Se lo pedía Mariano Miño. ¿Cuál es el cambio? Por Cuero. Se fue Cuero el 3, ingresó Miño el 7. Se viene Belgrano, viene el centro, se desvía la pelota por poco. Lo sorprenden a Eras, insiste Metil en el área, el pase por abajo. Saca bien Castro, ayudando también el Ordi. Y ahora el contraataque es con Tijanovic. Se viene del contraataque el Delfín, atacan 2, pero defienden 5 de Belgrano. Ahora se bautiza Mariano Miño, parece adelantado el team. Sí. Parece adelantado y está adelantado. Y está adelantado José el Tin Angulo. Habrá tiro libre a favor de Belgrano. Y bien lo decías, Pato, ¿no? Reyes a lateral. Claro. Y adelante irá Miño o Gagui. Y Miño se fue a la izquierda. Parece que Gagui se va a la derecha. Claro, perfil cambiado los dos. El zurdo Gagui. Yo a Gagui lo he visto jugar bastante en la derecha. En partidos anteriores. En partidos. Y Miño por izquierda. Veremos cómo funciona este plan para el conjunto cetáceo, que está perdiendo 1 a 0 y perdiendo la posibilidad de hacer 6 puntos y que tus rivales se queden con 2. ¿Sabes qué me huele? Que la esperanza de Delfín es penal. Me huele. Puede ser. El equipo sin gol. Puede ser. Y que lo convierta, pues no. Bueno, entró Miño, que ya ha convertido. Ataca Belgrano, está en el área. Remate de zurda. No llegó a cerrar la pinza.
por el segundo palo Metilli. Está más cerca Belgrano de la segunda, Andrés Ponce. Son jugadas parecidas, ¿no? Lo tiene de lado a lado Belgrano. Alguien que cierra la pinza en el equipo pirata de Córdoba. Y creo que Belgrano está en estos minutos más cerca de la segunda. Pero pues, si tuvo unos goles contra Tomayapo, fue de penal, ¿verdad? El de Delfín. Sí, claro. De parte del Tigre 1. El primero. Sí. Necesita ese tipo de acciones porque es un equipo que no tiene gol. Oye, y no es que sea de mala suerte, pero Piña se comió un penal en Liga Pro. Claro, que claro. Convirtió uno y falló uno, recuerdo lo de Mariano Miño. Que acá con este en Copa Sudamericana juega con la número 7 y en Liga Pro juega con la 10, que dejó Brian Oyola. El despeje de Lordi le va quedando a Gagui. La toca en corto también Mariano Miño. Se escapa Castro y lo ponen a correr al Tino Angulo. El cierre de pierna derecha fue de Moreno. Hay lateral para el Delfín. Les recuerdo, Benny, que en la tercera fecha Delfín va a recibir al Inter de Porto Alegre aquí en Manta a las 9 de la noche el jueves 25 de abril. O sea, sería después de 2 semanas. Esperemos que a esa altura ya pueda estar Enner, porque no ha jugado por lesión el atacante Enner Valencia, que volverá a pisar el Jocay. Y a propósito, el Inter de Porto Alegre ha jugado en este estadio, pero contra Melec, que no esté mal, ¿no? Okay. Cuando Melec ha sido local allá. El golazo. Sí, o el golazo con Olimpia. En el campo, el de pero el de sur. No, hizo un golazo contra Águilas Doradas. Águilas Doradas. Que partió de afuera, claro. Pero creo que contra Inter también hizo un golazo. Ataca Reyes, el centro por abajo. Alvarito Riera, que está escuchando. Sí, tiene los datos ahí. Está todavía despierto. Escuchando la radio. El juego de Mariano Miño corta arriba Santiago Lombo. Le va quedando a García en la bomba central. Es con Franco Jara. Lucha con el Ordi. Lo marcan dos. Le resalió el pase. Va corriendo Tijanovic. Aparentemente habilitado. Va por la derecha Tijanovic. El centro va para el Team. Saca Troilo. El despeje de cabeza. Devolviendo de pierna derecha Longo. Le queda para Gariglio. Arriba el despeje también de Barinaga. Lejos la mandó. La baja García. La juegan rápidamente hacia la izquierda para Gagui. Se equivoca Gagui. Hay mano. Hay tiro libre a favor del Delfín. En 59, en 14 minutos de partido en la etapa de complemento. Tiro libre para el Delfín. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te trae más veces con sus camiones y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y no más cercano y sé la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos con tu hilo de Mavesa. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline en aceite original, 14 minutos, segunda parte. El juego rápido de Lordi le va quedando a Miño, le puede pegar al arco. Miño buscó colocar su remate. Mariano Miño se le fue muy elevado. Habrá salida de arco a favor de Nahuel Osada en el primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Johnny Campero, vamos a marcar el tiempo de juego. Ya estamos en los 15 minutos corridos de la etapa complementaria y el marcador. Ya se viene el marcador. Ya se viene el marcador. En la Copa Sudamericana, Estadio Jockey de Manta, Delfín local tiene 0, Belgrano visitante tiene 1. Que tu lavadora cuide los colores de la camiseta de tu equipo favorito. Esa es una ganga. Sí, señor. Ecuavec duplica tu primer depósito. Además, elige entre $10 gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuavec.com. Bueno, lo molestaron al arquero de Belgrano. Sí, tarjeta amarilla para Nahuel Lozada, golero del equipo de Belgrano. Ya estamos registrando la cuarta amarilla para el equipo argentino y es la quinta del partido. Oiga, me pide un amigo acá que escribe algo para Jimicito, si le puede recordar, refrescar los resultados de la Serie B. Ah, claro, semana. Que sí, ya los tenemos a la mano. Ya lo muy bien. Hay falta contra Tijanovic. El tiro libre será para el Delfín. Quería jugar rápido Miño, no lo dejan. No lo deja Longo. El jugador será, el juego será a favor del Delfín. Y ahora sí suben los centrales. Le dijeron a Miño, espérate un rato. Reclamas. Pero hay que subir al área. Le va a pegar Mariano. Miño a levantar la pelota. Le va a pegar el número 7. Quiere el empate el Delfín. Se le está escapando una chance importante de quedarse con el liderato del grupo. Viene el centro de Miño. Salió Lozada. Ahora sí. La primera que sale bien, Nahuel Lozada Pato. Se quedó con la pelota. Esta vez las manos están esperando ese balón.
la verdad es que tiene que ser algo más. Es decir, no puede, si es que va a ser derrota, no puede ser tan gratis, ¿no? Hasta ahora es un tranquilo partido para Belgrano. Pierde la pelota el chileno Matías Marín, recupera bien el conjunto cetáceo, se escapa, va Mariano Miño, lo cogió contra pierna el Tinangulo, el movimiento de manos era para Belgrano. Fecha 4 de Serie B, los siguientes resultados: Independiente Junior 1-0 City, 9 de octubre 1-0 Cuniburo, Vargas Torres 1-0 Gualaceo, Leones del Norte 3-0 Manta y Chacarita 0-0 hoy con San Antonio. Resultados, cuarta fecha de Serie B. La tabla. La tabla de posiciones, mi querido Andresito, está de la siguiente manera. Aquí la tengo en este momento. Tenemos la clasificación: Chacarita puntero con 11 puntos, Leones del Norte con 8, Independiente Junior con 8, Vargas Torres con 7, Manta con 7, Cuniburo con 6, Gualaceo con 6, City con 5, San Antonio con 5 y 9 de octubre último a la tabla con 4 puntos en la tabla de la Serie B. Complicado los equipos guayaquilenses. No hay esperanza de que ascienda uno más. Por lo menos, o de la costa, pues no. City en octavo y 9 de octubre último, ¿qué les parece? Sí, sí, sí. Está complicado el panorama. Ya que con el tema de Guayaquil City, Miller está jugando los partidos. Miller, sí, está jugando. ¿Viste titular en los últimos partidos a Miller? Muy bien. Bueno. Hay lateral para el cuadro del Delfín. A revisarlo Michael Reyes. Se está terminando la fecha número 2. De momento el historial en esta nueva semana de Libertadores y Sudamericana. Ya después de esta, porque viene Jara, rebotó la pelota para Metilli, la hace personal, bien Metilli, se va por la derecha, levanta el centro, va pasado y va para Reina. No le pegó de primera, no le pegó de primera, menos mal el peruano Brian Reina, porque quedaba pagando Goiti Andrés Fonseca. Tal vez se confió en que la defensa iba a rechazar esa pelota y que no le iba a quedar tan cómodo como finalmente le quedó. Tal vez era pegar de primera, finalmente terminó parando la pelota y se le va un poquito larga y eso facilita el trabajo del arquero. ¿Ustedes no vieron volar algo? ¿Una camillera? Algo. Cuando quiso patear, algo salió disparado por ahí. No me di cuenta. Se viene Miño a responder un poquito, el Delfín se hace el espacio, Miño por la izquierda, pero ya se complicó solito, lo cierra bien el número 4, Barinaga, el pase de Lordi va hacia el área, rebotó, le queda para Enzo, Gagui con la media vuelta, el toque para Juan Manuel, lo van a quitar la pelota, le quitaron sin falta, dijo el árbitro, recupera bien Metilli, acelera Belgrano, choca Metilli, se va fuera del campo, habrá lateral a favor del conjunto de Belgrano, que lo gana tranquilo, como bien lo decía Pato, lo gana 1-0 al Delfín. No te quedes en el pasado, la evolución es Nano Sin de Golden Bear, fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible, cámbiate a Golden Bear, que estás pensando en construir, construyelo con Antec, el mejor acero del Ecuador, Antec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular Hino de Mavesa con el 25% de entrada y hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano este sábado desde el Capuel. Los domingos Guayaquil está de Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne en Loja. Amarillo como el sol, pues siempre. Libertad Barcelona. Todos los partidos, todo por Caravana, la radio de todos. Sí, se fue Horacio Tijanovic, el 79. Ingresó Justin Alman, el 19. Es la segunda variante en Delfín. No hizo nada, don Tinaja. Don Horacio. Nada. Y el Tinaja está porque es el que más corre. No es Jorge Delgado, el nadador. Nada de nada. No, la verdad que no pasa nada. Por lo menos se ha ido de bonche Tinangulo. Por lo menos. Por eso el team permanece por eso. Y por ahí lo veía que todavía se sigue hablando ahí con el jugador Troilo. El despeje de Goitia, rebotó la pelota, la va aguantando bien el Tinangulo, se barre con todo Troilo, todo pelota, dijo el árbitro, y quedó sentido, quedó lesionado José Angulo, no se mueve, ahora sí se recuperó, arriba el pelotazo para que la baje bien Jara, recupera la pelota, el cuadro de Belgrano, pasó el esférico Reina, hasta la última línea, Reina, lindo centro,
2, termina resbalando García, el despeje fue de Gariglio. Está jugando bien este peruano, Brian Reina. La juegan por dentro para Longo. Longo la abre a la derecha para Metilli, se le escapa el esférico, recupera bien el Ordi. Buena finta de Juan Manuel, controla el juego ahora para Luis Castro. Eleva el esférico Castro para que corra Justin Alman. Largo el envío, tiene que regresar el jugador Moreno, aguanta bien la marca. El central Moreno sale por la derecha, rebotó en Justin Alman. Hay lateral ahora a favor del conjunto de Belgrano, que no tiene problemas porque no los ocasiona el equipo del Delfín. 66 del partido, el saque de mano será para Barinaga, cerquita de la zona técnica del estratega Juan Cruz Real, el entrenador de Belgrano. Recupera el Ordi, choca y gana Metilli, las rebotes le quedan siempre a Belgrano, la cambió bien Marín, a la izquierda para Reina, entra al área, sale Eras, Reina, tapó Eras, tapó Brian Eras lo que era la segunda, peligroso el peruano Brian Reina, hay tiro de esquina para Belgrano. Tiro de esquina. Ecuavec, donde tu pasión vale oro, van 11 en el partido, primero para Belgrano. Va el cobro Marín. ¿En qué programa estamos hablando de jugador que esté preparado? ¿No? Era, se dio cuenta que el defensa iba a fallar y salió. Si no sale, le mete el segundo. Ya lo vio que estaba fallando ahí el jugador Michael Reyes, que ahora está como lateral. Le va a pegar Marín. Le va a pegar el 10. Sube Barinaga. Ya está Moreno, está Troilo. Quiere la segunda, quiere liquidar el partido el conjunto argentino, que se está llevando su primera victoria en la Copa Sudamericana. Vendrá el centro, epa, empujón de Troilo, viene el centro, arriba, pasa la pelota, el despeje de Reyes, y ahora sí el contraataque puede ser con Justin Alman. Hágala bien Justin, se viene por la derecha, cortó el juego Rolón, medido el cierre de Esteban Rolón, viene el centro al área, es pasado, sale Era, se cuelga de la número 5 y atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. Cremador, expertos en termoprotección. Valvoline prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvoline, el aceite original. Preparar esos piqueos en restaurante, en tu casa propia, con tu cocina y que te ovacionen. Eso es una ganga, comprobado. Ecuavec sortea 5 motos para celebrar la Copa América. Juega sin parar en Ecuavec.com y gana una de ellas. ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega. Ecuavec, donde tu pasión vale oro. Saca Gariglio, la va buscando Mariano Miño, la bajó de zurda, la eleva Luis Castro para que corra nuevamente Alman. Revienta la pelota Troilo. Yo creo que la mandó afuera del estadio. Yo creo que sí la mandó afuera. Al mercado de mariscos. El saque de mano será de Juan Manuel. De zurda, la va aguantando ahora Justin Alman, chocó el atacante, le cometieron falta, tiro libre. No le da la impresión que entró más gente. Del lado de, ahora, de la gente del fin, parece que entró algo más público. A ver, gancho o algo. Sí, famoso portazo, veremos. Cuando festejan los hinchas de Belgrano, quedándose de momento con la victoria y con el liderato de su grupo. Esto le contaron playa, Ecuador, calor, comida, fútbol. Claro, vinieron algunos. Viene el centro de Castro, pasó la pelota por la derecha, está Goitia. Otro centro, no, rebotó la pelota, recupera bien Goitia. En el área, viene el centro, se emocionó. Se emocionó Goitia, terminó pegando la pelota en el techo del arco. Y es el, creería que el primer aviso en este segundo tiempo del equipo del Delfín. Leve, un aviso leve realmente, con esa acción sobre la derecha, una pelota que prácticamente se va al techo del arco, o sea, con la mirada nada más la siguió Lozada, no hace ni cosquillas Delfín en este segundo tiempo y se van los minutos y no puede ejercer su prioridad sobre su rival. Habrá salida del portero Lozada, llegaremos al minuto 70, se cierra la fecha número 2 de la Copa Sudamericana y volveremos para la última semana del mes de abril. 24-25 de abril. 24-25 de abril. Y 26, me imagino. 26 viernes. No, entonces 23-24-25. 23-24-25, así es. 23-24-25, muy bien. Martes, miércoles, jueves. Correcto.
Habrá tiro libre para el Delfín 70, sí. Y perdón, una pregunta, ¿ya están los horarios para esos partidos? Lo acabo de dar, Andresito. Por ejemplo, Delfín va a recibir al Inter de Porto Alegre el 9 de la noche. Aquí mismo de Hokkaido, el jueves 25 de abril. Ok. Nos 9 tocará, de la noche. Nos tocará otra vez, 9 de la noche. ¿Y por qué dice eso? Porque ya estoy calculando ya el futuro. Y pero los otros, Barcelona, Melec, Liga, a eso me refiero. Barcelona, Liga. Perdón, me equivoqué, es la costumbre, porque Melec también. Ya, el Barcelona juega el jueves 25 también. En el Monumental a las 7 de la noche. Menos mal, Barcelona recibe a San Paulo. Viene Arboleda. ¿Y Liga? ¿Quién más? Liga. A ver, Independiente. Independiente juega el miércoles 24. A las 7:30, Independiente recibe a Palmeiras de Brasil. Y falta, Liga de Quito será visitante en Colombia. El día martes 23 en Barranquilla, 9 de la noche, Junior recibe a Liga de Quito. ¿Y Católica le falta? Esa es Católica Sudamericana. A ver, Católica de Rizzo. Será el día martes 23 de abril, a las 9 de la noche. Alianza de Colombia enfrenta a la Católica de Quito. ¿En dónde es ese partido? ¿En Colombia? En Colombia, sí. En Valledupar será este partido. Bueno, o sea, jugamos 9 de la noche. Martes, miércoles y jueves. Jueves, sí. O sea, los tres días en 9 de la noche. No, a excepción de Barcelona, que es a las 7. Bueno, entonces, ahí están los horarios de claro. Copa Libertadores. Esa es mala cara, Andresito. Y Copa Sudamericana. Se va el goleador del partido. Se va. Jara, ¿no? Sí, ingresa el número 19. Este es Pablo Chavarría. El 19 es la tercera variante en el equipo argentino. Chavarría. Se va Jara. 19 por 29. Se va Franco Jara. Está ganando tranquilo. Belgrano no le ha tenido ninguna acción de peligro al equipo del Delfín en esta parte del camino. Y el cambio estuvo cerca de segundo ya el equipo argentino. Dos veces estuvo cerca Belgrano de Córdoba. El pirata cordobés levantará la pelota de pierna derecha, que seguramente Córdoba estará de fiesta, pero no, Talleres empató ayer. Con este triunfo Belgrano está quedándose con el liderato del grupo. Y ¿qué más? Bueno, Instituto que no. ¿De qué tipo de clima? Él. ¿Cómo dice no? Él dice que desde chico era hincha de Belgrano. Ah, mira. Belgrano, pero como su hermano jugó en Instituto, él se hizo hincha de Instituto y luego él también ya jugó en Instituto, entonces ya. ¿A cuál te refieres? ¿Al bombardero? Claro, al goleador. Al granadero. Oye, este era un gran delantero. Del Dortmund, me acuerdo. Sí. Claro, del Bochum, Dortmund. Wolfsburgo jugó con de Alessandro en ese equipo. Claro, eso lo he contado Clint. Que él era de Belgrano. Yo lo tengo más del Dortmund porque era famoso. Sí. Que él era de Belgrano, que iba con la bandera, todo el estadio, hasta que el hermano comenzó a despuntar en Instituto. Y ahí ya pues hizo de. Ya le cojo, lo agarró cariño Instituto. Pero que él luego jugó también Instituto, pero que él en el fondo es de Belgrano. Diego decía, pero que Diego, sí, Diego, el hijo de Diego juega allá. No, el hijo de Diego juega en San Luis de México. Ah, se fue a ese, es que ese es el hijo de Diego nació en Alemania. Claro. Es alemán. Jugaba en Colombia. Claro, pero ahora está jugando en el Atlético San Luis. Era compañero de Luis Fernando León en ese equipo. El que juega en Instituto, pero que ha estado en la banca, tú entendido que ha estado en unos minutos, es el hijo de Quimón, de Javier. Digamos. Hijo de Javier. Ah, ya ha debutado en primera. Tengo entendido que ya jugó unos minutos. Ah, sí. O sea, que ya ha estado unos minutos en primera de Instituto. Pero, Instituto, bueno. Pero tiene también 17, 18 años. Si no me equivoco, ya lo corroboro, es cuencano. ¿Sabes? Bueno, sí coincide. Es cuencano. Es un chico que convocaron a la sub-17 de Ecuador, la de Kendry Páez y todo, y no quedó. ¡Qué datos! Qué bien, ojalá que pueda Mateo, tener. Mateo, si no me equivoco, Mateo Klimovic. Y el otro, entiendo, el hijo de Diego jugó en alguna Alemania. Sí, juvenil. Sí. Bueno, entonces, llegaremos al último cuarto de hora y hubo variante en Belgrano, Jimmy. Bueno, ya me la confirma. Ya pasó, por si acaso, eso. Ya ganó ese equipo. Tranquilo. Ya están durmiendo. Ya están viajando.
los otros ya están regresando a su país. El juego será a favor del Delfín. La va dominando en la mitad de la cancha. Mariano Miño aguanta el tiro angulo, lo derriban, pierde la pelota, la saca Castro, termina sacando la pelota también Moreno, rebotó el Ordi, lo ponen a correr a Mariano Miño, mete el cuerpo el número 34 hasta la última línea. Habrá saque de meta a favor de Belgrano. Último cuarto de hora, Johnny, nos vamos. Vamos, vamos a marcar el tiempo de juego. 30, 30, 30, 30 minutos de la etapa complementaria, marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. En la Copa Sudamericana, Estadio Hockey de Manta, Delfín local tiene 0, Belgrano de Argentina tiene 1. No te quedes en el pasado, la evolución es Nano Sin de Goldenberg. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Goldenberg. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec, fuerza interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular hino de Mavesa con el 25% de entrada y hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Muy bien, la variante, Jimmy. Sí, se la canto, Benny. Ingresó el 34, Jerónimo Heredia. Ingresó Heredia el 34 y el que se retiró fue Juan Barinaga. El 4 es la cuarta variante del equipo argentino. Heredia 34. Dos cambios en Delfín, el 51 y el otro es... Entró pues el amigo de Ponce, creo que es el Messiniti, ¿no? Si no me equivoco es el Messiniti, el que va a ingresar al campo nuevo. Se va Castro. Se va Castro, el 16. El 16, sí. Y el que va a ingresar es el 51. 51, sí. ¿Cómo se llama el 51? ¿Cómo se llama el 51? Que yo no lo tengo registrado, pero eso no se lo digo. Ah, ¿qué? ¿Con otro número? Se fue Castro y Galli, ingresaron Mieles y Zambrano. Ah, es Michael Mieles. Michael Mieles es el 20 y Zambrano... Tengo Zambrano 51. 51 para Zambrano, ¿no? 51 para Zambrano. Ya después me confirma el nombre de el juvenil. Zambrano con el 51. Michael Mieles, bueno. Sí, el 20. Qué bueno que le estén dando oportunidades. De lo que fue en su... ¿Hace cuánto fue? ¿Dos años? Claro, salió, se fue a Aucas y ahora regresó. Aucas no jugó casi, no jugó nunca. Bueno, entonces se le va terminando el partido al Delfín, le van a quedar 12 minutos. Mañana la Liga Pro inicia una nueva fecha en un partido interesante. Deportivo Cuenca frente a Sociedad Deportiva Aucas, que va a estar rezando Católica, va a estar rezando Independiente, Liga... Emelec también, que está metido por allá arriba. Que gane Cuenca. Que lo bajen un poquito a Sociedad Deportiva Aucas. Lo veo difícil eso. Lo veo complicado para mañana. Al equipo cuencano saldrá de manos el Delfín. Juega rápido el Ordi. No pudo García. Ahora sí la saca García. Rebotó en el jugador Longo. Le queda para Reina. Tocó la pelota Chaval. Barría, retrocedió mal el esférico, lo anticiparon a Zambrano, le va quedando la pelota, se escapa bien Enzo Gaggi, finalmente es Mariano Miño, no llegó a la pelota, el juego fue de Michael Mieles, no llega el número 7 Miño. Pero si parecería, pero no saben jugar al fútbol, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo cree que no se van a juntar ahí a 4 metros? Que no le pasa bien, ¿no? El lateral. Así va a perder el partido, sí, tranquilamente. Sí. Muchas imprecisiones de parte del Delfín, no sé si sea la presión, no sé, pero la verdad que ha sido uno de los peores partidos que ha jugado el equipo Cetáceo. Hay una duda de estas premiaciones o regalos que da la Conmebol, o sea, son demasiados equipos que se le da puesto. No hay calidad para eso. El juego de Gariglio en la derecha para Goitia, salida rápida con Michael Reyes, 79 del compromiso, le van a quedar 11 arriba para que la baje Justin Alman, se le escapa la pelota, primero recupera ya Troilo. Y eso que no dijimos nada de la hijada, hace unos 3 minutos pegó una volea que le pegó para el otro lado. Se pateó las orejas. Y le quedó para la zurda y le pegó horrible el tinangulo. Llegaremos ya ahora sí a los 10 minutos finales de este partido. Entonces quedaría con 3 victorias de equipos ecuatorianos, un empate y una derrota. Así estaría, pues, ¿no? Victoria de Independiente, victoria de Liga y victoria de la Católica. Empate de Barcelona y de momento derrota del Delfín. Ya es mejor, por lo menos ya hay 3 victorias de la semana pasada. Que solo hubo una, y del Delfín justamente, y de visitante. Al que menos se lo esperaba. La quiere Metilli, corta García, recupera ahora con Miño. ¡Vamos, María!
Mariano, métele ganas, Mariano Viño, lo pone a correr al Tino Angulo. Se barrió con todo, rebotó la pelota en el jugador ecuatoriano, me parece así. Rebotó la pelota en José Angulo. Habrá lateral a favor del conjunto de Belgrano, 80 del compromiso. Cuando se trata de alivio, confía en Vaporal, el original. La mejor jugada te trae más veces con sus camiones y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal Lino más cercana y sé la fuerza que mueve en Ecuador. Te esperamos por tu Hino de Mavesa. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original, este sábado desde el Capel. Los domingos Guayaquil está de fiesta. ML Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne en Loja. Amarillo como el sol, pues. Libertad Barcelona. Grito va. Todos los partidos, todo por Caravana, la radio de todos. Castillero. Tocan en el Delfín, habrá tiro de esquina a favor de Belgrano. Tiro de esquina. Van 11 en el partido, es el segundo para Belgrano. Va el cobro Marín, venía el número 10. Le va a pegar Marín, Matías el chileno. Casi Reyes regala una oportunidad para el equipo visitante. Reyes que ha jugado bien algunos partidos, este ha sido terrible. Viene el centro al área, saca la pelota, le va quedando, parecía que caía el jugador Longo. Antes ya había terminado la acción por una falta. Siempre. Estoy de acuerdo que lo que puede salvar a Delfín es un penal, una jugada así rara, una jugada extraña. Una mano. Porque no tiene por dónde Delfín, es que no, no tiene fuerza ofensiva. Ya sé que lo he repetido algunas veces, pero es que no hay por dónde. O sea, hay equipos que juegan mal, pero por lo menos te patean, por lo menos meten al hoyazo, ¿no? Algo, un uñazo, algo sale. Acá nada, o sea, es que no hay posibilidades y ni siquiera se acerca al arco del fin. El juego por la derecha será con Heredia. La subida del lateral diestro, aguanta bien la marca Heredia. La va pidiendo por delante el jugador Chavarría. El control, ahora sí la mandan hacia atrás, la presión será de Justin Alman, la controla Moreno, hacia el portero Lozada, salida limpia, sin presión ya el Delfín. Lo esperan en propio campo, bueno, se paraliza justamente el partido, para que lo atiendan a Reina, será el peruano que ha jugado muy bien, ha sido muy peligroso Brian Reina, por el costado izquierdo, el número 11 que está con dolor en su pierna izquierda, Jimmy. Sí, tiene molestia Reina en su pierna izquierda, aunque creo que por ahí está haciendo tiempo, porque verdad que no vi, no sé, me dice por ahí que algún jugador de Delfín lo haya golpeado a Reina, delantero del equipo, no sé si lo golpean, lo va golpeando, sí. Lo han hecho saltar. Sí, está bien. Sí, está golpeado, de verdad. Con tarjeta. Sí, coita, ¿no? Fuerte abajo fue el zaguero central y ni la vio el paraguayo. Este árbitro y Iniesta se le han pasado algunos. No ha sido un buen arbitraje del señor Giancarlo Juliadosa. Así, ¿no? Juliadosa. Muy bien. 83 del partido. Se pone de pie Reina, ya ven. Y Reina le dice que no ve, ¿no? Que te regales unos lentes. La para amarilla, se va en camilla el peruano. Así le dice, ¿ve? Y pe, que no te ve. El lateral, el tiro, el movimiento será a favor del Delfín. Allá les dice, eras más rápido, está la salida. Ramillado creo que sale. Por allá está la salida, más rapidito. El juego será a favor del conjunto de Belgrano en 84 del compromiso. Se va terminando este partido. La verdad, esperábamos o nos ilusionábamos, pero en la previa hablábamos de que podría haber sido interesante. Hasta ahora solo cumplió Belgrano. Solo cumplió Belgrano, no acompañó del club para nada. No ha acompañado el equipo Cetáceo, jugará bote a tierra, ahora Troilo. La saca de pierna derecha para que corra Chavarría, de cabeza devolviendo Goitia. El juego con García, pegadito a la banda, la recibe, el toque por dentro, rebotó la pelota en Chavarría. El lateral defensivo será para el Delfín. Si festejaste el gol con todos tus amigos y sigues fresquito gracias a tu nuevo aire acondicionado, eso es una ganga comprobado. Ecuavec duplica tu primer depósito, además elige entre $10 gratis o 30 giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuavec.com. No te quedes en el pasado, la evolución ganado sin de Golden Bear, fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec, el mejor acero del Ecuador. Andec Fuerza Interior, porque lo nuestro vale 40 minutos. Bueno, hay variante en el equipo visitante. Sí, ingresa Matías Palavecino. Palavecino el 14, sí. Se retira el 24. Lentamente, Francisco González Mejili.
Ahí está entonces, se va Metilli, entra el 14. Matías Palavecino. Palavecino. Por Francisco, ¿no? Por Francisco Metilli. Este es el que jugó en River. No, nosotros. No, este es José. Palavecino. Este es José. El saque de mano será de Mediano. La peina Chavarría, el despeje de Gary. ¿Qué hemos tenido Palavecino en la historia? No, no recuerdo. En Colombia sí hay uno que era goleador. Pero aquí no, no recuerdo. Lateral por la derecha para Michael Reyes, últimos 4 minutos del partido. Aquí hemos tenido Bolsico. El ahijado de Pacho. Champiquete. De calzón. ¿Cómo se llama ahora que estamos hablando de Coniglio? Coniglio, ¿verdad? Coniglio. Se viene Miño. Hizo una jugada buena, pero le cobran la anterior acá al equipo del Delfín. Habrá tiro libre a favor del cuadro cetáceo. En Italia los gays le dicen. Coniglio. Coniglio. El que jugó con Pablo Burcio en Macará, el delantero. ¿Te acuerdas que había uno que jugaba por derecha que terminó siendo lateral? Burcio, sí, ¿no? Coloradito. ¿Y el 9 de Macará cómo se llamaba? Era Tevez. Era Tevez. Tevez y Burcio estaban. Eran Tevez y Burcio. Allá. Pensé que era otro. Y se fueron al Austria. Los dos juntos, de verdad. Sí, sí, sí. Pensé que era otro. Pensé que era otro. El Búfalo Tevez. Creo que ahí también estaba Champiquet. Y al Austria también se fue el grandote del defensa, Manchot. Y Ronald de Jesús, ¿alguno se les dio? Dirigido por Vélez. Sir Paul Vélez. Centro al área. La peinó el Ordi. Habrá corte, sí. La terminó tocando Heredia. No, no, nada, no saca. Pero Miño tenía la posibilidad de coger la pelota. Garilio. Y terminó siendo saque de meta para Belgrano. 87 minutos. No merece perder del fin. Sí, lo merece. No ha hecho nada. Una lástima por todo el público que acudió, que está hasta esta hora, 11:15 p.m. Viendo esto. Desde el tiro de Garilio, el minuto 20, no hay ningún remate bueno. Minuto 20 de primer tiempo. Jimmy pregunta por qué dice Garilio y no Gariglio. ¿Por qué? Desconozco. ¿De qué se admira? Cuando uno dice Garilio, se admira. Es porque en italiano la G y la L se pronuncia solo la L. Qué bien. Entonces no se dice Gariglio, sino Garilio. Qué bien. El juego por la izquierda con Juan Manuel, la va controlando el Ordi. El duelo con Heredia, el Ordi hacia atrás, levanta un buen centro, por favor, arriba, el cabezazo de Justin Alman. Por fin llegaste, Delfín, por fin lo generaste peligro al portero Lozada. Le faltó un poquito más de potencia el cabezazo de Alman, Pato. Sí, por fin, por lo menos demuestra que hay vida, ¿no? En el ataque del Delfín, y lo gana. Cabezazo arriba contra el defensa más alto, tiene su mérito. Troilo. Contra Troilo le cabecea y la puso a un costado y el arquero estuvo acertado. Como tú dices, también la marca provocó que no haya tanta fuerza, potencia en el cabezazo. Le pegaron a Miño, había falta, tiro libre para el cuadro cetáceo. Justin Alman, que se enojaba porque no lo dejaban cobrar. El juego será de Miño, juega rápido, hermano, y desde ahí va a tirar el centro. Bueno, pensé que iba a tirar el centro, por eso se demoraba en cobrar. A la derecha va para Goitia. La subida del zaguero central, avanza Nicolás. Nicolás con la pelota, el juego por abajo, a ver quién la domina. Es el jugador Zambrano, tocó bien, ahora sí se anima el Delfín. A la derecha para Reyes, el enganche, levanta el centro, Reyes. Alman se le encontró en el camino. Y le pegó mal Justin Alman, otro aviso del Delfín. Pero esto sigue 1-0 para Belgrano. 43.50 ya de la etapa complementaria. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular Hino de Mavesa con 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Mavesa más cercano. Solo Crema Der tiene máximo cuidado para la piel. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original 44N. Muy bien, llegaremos ya en un ratito a los adicionales. 89 minutos y medio del partido, sigue ganando Belgrano 1-0. Y ahora el que ganó la semana pasada está perdiendo en esta semana. Se cambiaron los papeles. Todos los días ahí toma ya. Le dieron en la nuca a ese jugador, ¿eh? No todos los rivales son Tomayapo. Le pegaron a Meriano. El tiro libre será para Belgrano. Se enoja Zambrano, ¿no? Este es el juvenil. Número 51, Zambrano.
El movimiento será para el equipo argentino. Ya me va a contar el señor Jimmy Cornejo cuántos más se va a jugar. Uno imagina que será cuatro, ¿no? No, no se ha perdido. No tenemos, bueno, cuatro o cinco. No tenemos cuatro, Marco cinco Damo. Minutos, pues. Marco Damo, claro. Que sea uno. Andrés quiere un minuto, dice. No, no creo que. Ahí sí, sí sería para ponerle sí, el lazo al regalito. Seis minutos en la edición. Seis no minutos puedes. Más. Hasta las 11 de la noche. Pensando que acá son las 10:48, en Argentina ya son las 12:48. Claro, sí. Ya ellos están el viernes. El otro día. Ya están del otro día. El partido de los dos días. ¿Y cómo les ponen tan tarde estos partidos a los argentinos? No entiendo. Cosas que tienen la Conmebol. Ellos tienen vida, ¿sabes? Están cenando. Yo voy empacando ya de él. El juego será a favor de Delfín. ¿Sí? La va buscando el portero Brian Heras. 91 ya del compromiso. Le van a quedar 5. Le van a quedar 5 a este partido en el Hawkeye. Por lo menos tendremos drama en el final. La peinaron. La va buscando Justin Alman. Ganó bien la pelota. A la izquierda para Juan Manuel. Tiene vida el Delfín. Llegará Juan Manuel. Levantó el centro. ¡Va al arco! ¡Gol! 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 ¡Del Delfín! ¡Hasta el fin con Juan Manuel Elordi! ¡De suerte levantó ese centro que se le cerró la pelota al portero Lozada! Esto tenía que ser para el Delfín. Así tenía que llegar al empate. Gracias a Juan Manuel Elordi. En el Hawkeye al final del compromiso. Acaba de empatar el conjunto cetáceo 1-1 con Belgrano. A los 46 minutos de la etapa complementaria. Bueno, lo habíamos dicho, tenía que ser algo así. Un penal, una mano, hay que decirlo, un zorrazo, lo que sea. Lo cierto es que no se intentó de centro, remate. Avivada, no, es centro Elordi, lo termina bañando al portero Lozada, que hasta aquí había sacado lo poco que había generado Delfín, y empata el partido sobre el final, salva la posición y es un buen resultado pensando en cómo la ha pasado mal el equipo ecuatoriano. El fútbol tiene estas cosas, ¿no? El jugador ya se le acababa el espacio, se le acababa la cancha, se le acababa el tiempo, todo. El pase terminó siendo un poco largo de Alban, no lo puso frente al arco, sino prácticamente a tener que centrarla. Y en su afán de evitar que la pelota se vaya, la golpea de una manera elíptica, ¿no? Una parabólica, y la pelota entra por el otro lado del arco, justo, creo que se fue pegando por el palo. Un gol rarísimo. No creo que haya usado. Están revisando. Creo que reclamaban mano en el inicio de la jugada de Justin Alman. Pero habría que, bueno, siga, es gol legítimo. Pero es sensacional la manera como entra esa pelota. Pero ni calculando. No, ni queriendo. Increíble el gol que acaba de marcar. Repetir el entrenamiento, no, no la mete. No la hace. Gol de Juan Manuel Elordi. Sí, ya 3 goles para el fin en esta Copa Sudamericana. Y ese es el primer gol de Elordi en esta competencia. Es un mal resultado pensando en cómo se ha dado el partido. 2, que el Inter no ganó, y esto quiere decir que Delfín mantiene la ventaja. Delfín está haciendo 4, Belgrano se queda con 2, Inter con 2 y Tomayapo con 1. O sea, no es mal resultado analizándolo así. Yo sé que todos dirán, no, es que siempre hay que ganar de local, pero bueno, viendo el partido, el contexto, un partido que no se veía por dónde lo puede empatar, lo ha empatado. De la nada entonces apareció este empate por parte de Juan Manuel Elordi. Y acá se recupera el chileno Marín, Matías Marín. Sí, estaba con molestia en la espalda, ahí le aplican el spray en la espalda a Marín, pero ya se recupera en este momento el número 10 del equipo de Belgrano. Bueno, no, la misma medicina le aplicaron al cordobés, ¿no? Al equipo cordobés. Ayer Talleres empató en los últimos segundos. Bueno, hoy le toca a Belgrano recibir ese gol. Es verdad. Lo amonestaron al número 5, capitán del cuadro argentino, Longo, por reclamos. Amarilla para Longo, mi querido Benny. Estamos ya contabilizando la quinta amarilla para la gente del equipo argentino y es la séptima del partido. Habrá movimiento de manos para el cuadro cordobés. El lateral por la derecha será de Heredia. Se va a terminar este partido. De la nada. Gianni Dicagua. Empató Delfín. De la nada empató el cuadro cetáceo. La va buscando Heredia.
Saca García, tiene que sacarla. Y ahora se anima el Delfín a correr a Justin Alman. Sale el portero Lozada, le pega de pierna derecha, la manda lejos para que la vaya controlando Michael Reyes. Recupera la pelota Reyes y tendrá una de las últimas el Delfín. Se equivoca Michael Mieles, recupera bien Zambrano, el pase adentro para Mieles, rebotó la pelota, le queda para Zambrano, hace la personal, el esférico es con Reyes, la pelota adelante para el Team Angulo, buen enganche y se anima el Delfín, el Team, la personal, el pase para Alman, está en la media luna, puede ser Alman, se barrió el Ordi. Le pegó mal Juan Manuel Elordi. Casi tiene el triunfo el Delfín con el doblete del número 3, Andrés. Sí, se animó sobre el final Delfín, obviamente con la posibilidad de ir por prepotencia, fuerza, bien peleando esa pelota Tim Angulo, luego el rebote le queda a Elordi, que le pegó sin fe, sin confianza, como en la jugada del gol. El lateral será la última hora sí del partido, 95 y medio. Sacará de manos Jerónimo Heredia, lateral ofensivo para Belgrano. Cuidado los agarrones, caía Chavarría, cuidado Gariglio, saca el Ordi, rebotó en Heredia, el esférico será a favor del conjunto de Belgrano, mete el cuerpo, la tiene Justin Alman, lo ponen a correr a Miño, de zurda la mandó lejos, siga corriendo Miño, vaya, que puede tener premios, sale el portero Lozada y se acalambró el team, se acala por gusto la corrió al final el team, se acalambró José Angulo, el despeje de Lozada, tiene que sacar de cabeza el Ordi, arriba para que la vaya aguantando ahora Heredia, la manda lejos y el árbitro me parece que dice que hasta aquí nomás termina el partido en el Jocay. Puntero queda el Delfín, encontró el gol al último minuto gracias a Juan Manuel Elordi, empató en casa el cuadro cetáceo, el Delfín tiene 1, Belgrano de Córdoba 1. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este compromiso, partido ya finalizado, Delfín 1-1 Belgrano de Córdoba. Tenemos rebates a la portería, 19 para el equipo local, 6 para la visita. Rebates al arco, 5 para Delfín y 2 para el equipo de Belgrano. Posesión del esférico, el 44% para Delfín y 56% para la visita. Tenemos ahora 250 pases para Delfín y 338 para el equipo de Belgrano. 5 faltas cometió Delfín, 19 el equipo argentino. 1 amarilla para Delfín, 5 para el equipo argentino. No hubo tarjetas rojas en este compromiso. 2 posiciones adelantadas para Delfín, 1 para el equipo argentino. 9 tiros de esquina con Delfín, 2 la visita. Estadísticas de este compromiso: 1 Delfín, 1 Belgrano de Córdoba, Andrés Ponce y Pato Cordejo con el finalísimo. Bueno, lo pongo a votación. Yo a los grandes goles le pongo golazo en la. En la cuenta de Twitter, pero ¿qué le pongo a este zorrazo, no? ¡Qué bárbaro! Hace tiempo que no habíamos un gol de esta categoría. Casi como cuando en el billar uno le dicen que la vas a meter en la izquierda y la metes en la derecha, ¿no? Más o menos. ¡Qué gol! Que va seguramente a estar en todos los programas de televisión posibles en Sudamérica o quizás en otras partes del mundo. Cuando vean la trayectoria de esa pelota y el tiempo, pues ya faltaba casi nada, y así empató el Delfín, que prácticamente no traía nada, y ese gol le cayó del cielo para evitar una derrota. Belgrano quizás su pecado es no haber metido otro, y creo que le habría sido imposible a Delfín llegar a este empate de último instante, y el mismo Elordi tuvo después, un par de minutos después tuvo para haber metido el segundo, ¿no? Cosas raras, señor Ponce, para cerrar esta transmisión de Copa Sudamericana. Sí, la verdad que bueno, mañana hablaremos de lo que ha sucedido hoy, tanto en Libertadores como en Sudamericana, la victoria de Liga. Salvó los muebles Delfín, o sea, no hay derrota ecuatoriana esta semana. Todos lograron por lo menos empatar, otros ganar. También el tema económico, me imagino, ¿no? O sea, ya estaba en el bolsillo el premio para Belgrano y Delfín le dijo, no ganamos, ni nadie gana. El Ordi mete un gol chiripazo, salió, la buscó, de un Delfín que la verdad tiene que revisar esto duro. Hoy salió Avanti, creo que se felicitaban al final por cómo salió el partido y además por las posiciones en el grupo. Ese empate del Tomayapo en Beira Río le da una mano a Delfín para ser líder de esta zona. Delfín tiene 4, Belgrano se quedó con 2. Inter también tiene 2 y Tomayapo 1. Entonces, Delfín es puntero. Si esto terminará así, no lo sabemos, probablemente no. Pero al menos Delfín, con este empate, se mantiene con vida, se mantiene arriba y ha ayudado también en que el resto de sus contrincantes en este grupo, ninguno ganó, solo Delfín. Y eso es una buena noticia de cara a lo que viene. La mala
es que jugando así va a ser muy difícil. Y ahora se viene el Inter, que es el rival más difícil del grupo, y el equipo manavita realmente tiene que mejorar. Nos vamos, casi 11 de la noche. Desde mañana estén pendientes de toda la programación de Caravana, con todo lo que tiene para ustedes. Chao, un abrazo. Prolonga la vida de los mejores. Liga, el equipo ataca, Liga, pierna zurda, pelota dentro, gol. Pelota dentro, gol de Liga. ¡Gol! Cristian también, si no lo pone a Justin Alman, por lo menos ponga a otro que vaya a pelear. Tijanovic no es el delantero que va a ayudarlo. Primero no crea, segundo no pelea. Los cordobeses están tranquilos y nosotros creo que más felices, Pedro, porque yo no veía por dónde empatarlo. La puerta queda abierta, mi estimado Rafa, la puerta queda abierta tanto para Delfín como para Belgrano y también Internacional. Lo que tiene que hacer Delfín de ahora en adelante es concentrarse, tratar de hacer del Jocay su fortín y obviamente buscar la posibilidad de seguir golpeando en el próximo partido. Ahora yo creo, Cristian, que mientras sigamos realizando ensayos, mientras tengamos al equipo, mientras tengamos el camerino como una especie de cuarto químico donde vamos a hacer ensayos, no vamos a hacer lo correcto. Yo creo que el profe tiene clara la película. A ver, no sé si es que yo estoy equivocado, Cristian, no sé si es que Pedro está equivocado o usted está equivocado, pero yo creo que tres, que tengamos un concepto y que Duró no lo vea, significa que el equivocado es él. La necesidad que tiene el técnico Guillermo Duró de seguir utilizando a los mismos jugadores, que por una variante te puede servir, pero no para ser titulares, Cristian. Por favor, tengamos un poquito más de mesura, de cordura a la hora de tomar una decisión. Y yo creo que se está equivocando el técnico. Claro que sí, mi estimado Rafa. Pero bueno, lo importante es que se termina rescatando ese punto de forma vital dentro de casa, producto de lo que le manifestaba, de la vitamina H, porque eso fue lo que terminó inyectando justamente hasta el momento. Claro que sí, acá estamos, ¿no? Acá estamos. Claro, acá está, ¿no? Tato y Grande. No, bueno, ¿cómo miró el partido el día de hoy? No se va Grande, se va en medio por el empate. No, ¿cómo vio el partido justamente? ¿Qué vibraciones sintió? ¿Qué se fue lo que palpó justamente por parte del cuadro pirata de sí mismo el Cetáceo? Primer tiempo, partido horrible. Lo patearon al arco, prácticamente Belgrano se encuentra casi de casualidad con la victoria parcial. No jugó bien Belgrano, la verdad que no le vi muchas cosas a Delfín. El segundo tiempo con los cambios, Belgrano mejora un poco, lo pone a Rolón y a Marín, lo saca a Roja, que es un freno de mano en el equipo en la mitad de la cancha. Y
¿qué tal, fanáticos del fútbol mundial? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de Rey Deportivo. Hoy la Conmebol Copa Libertadores dice presente acá en las pantallas de Rey Deportivo, en un partidazo donde tiene como protagonista a Bolívar, el equipo de Bolivia, el equipo de La Paz, recibiendo de local a Millonarios de Colombia. Un partidazo vamos a tener hoy en las pantallas de Rey Deportivo, pero no me encuentro solo, me encuentro acompañado del comentarista David Camargo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes para toda nuestra querida audiencia. Partidazo espectacular que se aproxima ya en unos minutos para ir con todos ustedes lo que es la pasión del fútbol, la emoción del gol, aquí por la buena señal digital de Rey Deportivo. Los invito a que dejen su like, también a que dejen su marcador, y quién creen ustedes que se lleva este buen partido. Si lo gana Bolívar, si lo gana el equipo de Millonarios, en un choque espectacular, donde vamos a ver entonces los antecedentes de esos dos equipos, cómo han quedado en su última trayectoria. Vamos a mirar por aquí todo lo sucedido del partido que se nos va a presentar ya en unos minutos. También compartir las casas de apuestas todos, sino que no, todavía, compañero, sigo teniendo aquí competente con la información para compartir a todos aquellos dicen que también nos acompaña aquí en la Red Deportiva. Vamos a mirar por aquí 27 personas que están ya conectadas, Copa Libertadores, que la pueden vivir, la pueden gozar aquí por la hora de Red Deportivo. Vamos a sacar el marcador del juego, y ya estoy nuevamente con usted, compañero, para publicitar un pequeño dato aquí, y ya sigo con usted entonces. Claro que sí, David. Estos equipos que se encuentran en el grupo E de la Copa Libertadores, que tiene como protagonista Flamengo, que se encuentra de primero en la tabla en el grupo E con 4 puntos, Bolívar, que está de segundo con 3 puntos, Millonario, que pudo sumar 1 punto, y Palestino, que hasta ahora no ha podido sumar el equipo chileno. Así se encuentra la tabla de posiciones en el grupo E, que tiene hoy como protagonistas a Bolívar y Millonarios. Un equipo de Bolívar que en su primera presentación logró una sorpresa importantísima al derrotar 4-0 al equipo de Palestino. Un resultado que le dio 3 puntos para así ubicarse de segundo en esta tabla. Por su parte, el equipo de Millonarios consiguió en un duro partido que tuvo el equipo Millonario 1 punto importantísimo para así llevarse este punto importante ante el equipo de Flamengo, en un partido que quedó en un resultado 1-1. El equipo Millonario, que le tocó un fuerte partido jugando hasta incluso con un jugador menos por 30 minutos, y el conjunto colombiano pudo sacar un punto importantísimo de cara a lo que se le viene al conjunto de Alberto Gameiro. Veremos qué va a pasar en el compromiso de hoy. Son dos grandes equipos que se enfrentan. Hoy va a ser un partido difícil, ya que Bolívar cuenta con algo importantísimo, y es la localía. Es un equipo que de local te sabe jugar, porque le toca subir a 3.605 metros sobre el nivel del mar al equipo colombiano en el Hernán Siles de La Paz. Un estadio que tiene una capacidad de 41.143 espectadores y que tiene una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Un partido va a ser complicadísimo para el conjunto dirigido por Alberto Gameiro, el conjunto de Millonarios. Veremos si hoy pueden sacar una importante victoria que los acerque a pasar a la siguiente fase. Un equipo que no ha podido llegar a octavos desde 1997, el conjunto de Millonarios de Colombia, y que hoy tendrá una difícil tarea de ir a buscar 3 puntos en el Hernando Siles de La Paz, un estadio dificilísimo para cualquiera que vaya a jugar a esa altura, David. Bueno, seguimos aquí en lo que es la previa de este gran partido, resaltando eso. Resaltando cómo le fue a ambos equipos en la Conmebol Libertadores. Por su parte, el conjunto de Bolívar, les decíamos que ganó 4-0 ante Palestino en un difícil partido. Ahí fue a visitar al equipo chileno y terminó llevándose una importantísima victoria que sorprendió a todos. Y
hoy se ubica desde segundo en la tabla del grupo E. En el torneo local no le fue tan bien, cayó derrotado como visitante por un 2-1 ante San José. El equipo dirigido por Fabio Rabato, el argentino, no pudo llevarse una victoria importantísima en el torneo local. Pero lo cierto es que tiene una racha de 13 partidos oficiales como local invicto en el estadio Hernando Siles de La Paz. La localía siempre la hace respetar el equipo de Bolívar. Por eso hablábamos de un partido complicadísimo para el conjunto millonario, que le va a tocar subir a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la altura de La Paz. Veremos si el equipo de Gameiro hoy se puede imponer. Un equipo de Millonarios que en el torneo local no la ha venido pasando tan bien. Un equipo de Millonarios que está urgido de una importantísima victoria para así poder trascender y pasar a la siguiente fase, que tiene un objetivo. No lo hace desde 1997, por eso es que es importantísimo que el conjunto millonario salga, ya que no pudo conseguir una victoria como local, que vaya de visitante a la difícil altura de La Paz a buscar 3 puntos ante el equipo de Bolívar, que impresionó a todos con esa victoria 4-0 ante el equipo de Palestino. David Camargo hoy estará en los comentarios junto al relato de Franklin Perry y todo el equipo de producción de Rey Deportivo. Y saludamos ya a la gente que se empieza a conectar con nosotros ahí en el chat. La invitación es a que interactúen con nosotros. Cuéntenos cuánto cree usted que va a quedar el score, el resultado de este partido. Interactúe con nosotros. ¿Quién cree usted que va a ser la llave del gol por parte de ambos equipos? ¿A qué equipo apoya? Cuéntenos de qué parte del mundo nos escribe. David, va a ser un partidazo que vamos a llevar hoy para toda la gente que está conectada a través de la señal de Rey Deportivo. Claro que sí, compañero, será un buen partido entretenido. Ojalá que gane el mejor equipo, que haga la tarea en estos 45 minutos que ya se nos aproximan para este buen enfrentamiento. Vamos a compartir por aquí los partidos que ha tenido el equipo de Millonarios y el equipo de El Bolívar, ya en unos instantes, cuando ya tenga toda la buena data para ese buen partido. No me sigue, compañero, he actualizado, pero no me ha dado el mejor resultado aquí de la página que ha compartido hace unos instantes para poder mencionar todo el dato de lo que se nos aproxima para este buen partido. Mirar también por aquí cómo está la clausura y la apertura de estos dos equipos que se van a volver a ver las caras en un buen partido. Y mirar también por aquí lo que será la gran diferencia y en fresco para los valores de Millonarios al Bolívar en este buen partido. También para visitar algunos datos en unos instantes lo que será el 11 de cada equipo, los 22 protagonistas, cómo van a saltar hoy a este partido con su parado táctico y qué jugadores están en los frentes y las casas de apuestas. Toda esa información la estoy ya cuadrando para mencionarle a usted y a todos los queridos que nos acompañan en este buen partido, compañero. Me disculpa, voy a seguir actualizando para aquí y ya vuelvo a estar nuevamente con usted. Claro que sí, David, muchísimas gracias. Estamos aquí al pendiente de toda la información que nos puedes brindar en esta previa que llevamos para todos ustedes a través de Rey Deportivo. Hablamos de Bolívar, un equipo que ha sorprendido en su primera presentación, ganando 4-0 ante el equipo de Palestino. Por su parte, el equipo de Millonarios consiguió un duro partido que tuvo, jugando 30 minutos con un hombre menos ante el equipo de Flamenco. Consiguió un resultado favorable, un empate que le deja un punto importantísimo. Ese partido lo jugó de local y hoy tendrá que ir de visita a la altura del Hernando Siles, el Estadio de La Paz, a ver qué puede conseguir allá jugando como visitante. Va a ser un partido interesante que vamos a tener a través de las pantallas de Rey Deportivo, y la invitación es para ustedes, si está conectado con nosotros, que siga y se quede en esta previa que vamos a llevar para ustedes con mucha data, con mucha información sobre ambos equipos que van a disputar este partido el día de hoy. Vamos a revisar qué hay en la jornada de hoy por Conmebol Libertadores. Hay varios partidos importantísimos en esta jornada de la Copa Libertadores.
donde se estarán enfrentando en este partido Bolívar, el equipo boliviano, ante Millonarios de Colombia. En otro partido estará enfrentándose Liga de Quito ante Botafogo. Eso es un partido también bastante interesante. Palmeira estará recibiendo de local a Liverpool de Uruguay. Y River Plate estará jugando en uno de los partidos más atractivos de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay. Bueno, esa es la jornada que hay para hoy de Copa Libertadores en las fases de grupos, buscando los distintos equipos sumar y así poder proyectarse a clasificar a las siguientes fases de esta Libertadores. Interesante lo que hay el día de hoy. También por Copa Sudamericana se estará enfrentando Lanús ante Deportivo Garcilaso de Perú. Metropolitanos de Venezuela estará recibiendo a Cuiabá de Brasil. Coquimbo de Chile estará recibiendo a Luqueño. Cruzeiro de Brasil estará recibiendo a Alianza de Colombia. Y Delfín de Ecuador estará recibiendo a Belgrano de Argentina. Esos son los partidos de la jornada de hoy por la Copa Sudamericana. Mucho fútbol, muchas emociones. Y usted va a vivir también con nosotros un lindo partido entre Bolívar y Millonario en esta jornada de la Conmebol Libertadores, que tiene como protagonistas a el equipo de Bolívar, al equipo de Millonarios de Colombia. Repasamos cómo va la tabla en el grupo E, recordándoles que Bolívar y Millonarios se encuentran posicionados en el grupo E. Flamengo tiene 4 puntos importantísimos. Bolívar está con 3, recordándoles que consiguió una victoria 4-0 ante Palestino. Millonarios empató y logró rescatar un punto y se posiciona de tercero en la tabla con 1 punto. Y Palestino, que hasta ahora no ha podido sumar nada, el equipo chileno. Bueno, así marcha la tabla de posiciones. Veremos qué va a pasar en este compromiso que vamos a llevar para todos ustedes a través de las pantallas de Rey Deportivo. Claro que sí, dentro de poquito, la invitación es a que usted interactúe con nosotros. Cuéntenos qué opina usted de este partido, quién va a ganar, quién va a ser el que se llevará los 3 puntos en el Hernando Siles de La Paz, en esa altura tremenda que tiene este estadio de 3.600. Es un ambiente complicado de jugar. Yo que he podido estar en territorios de altura, y es complicado el tema de cuanto el aire te llega, la oxigenación. Es difícil jugar en La Paz. Veremos si el equipo Millonario hoy puede subir a la altura del Hernando Siles y conseguir 3 puntos importantísimos. David, si te tenemos por acá. Y claro que sí, compañero. Estoy aquí al tanto de todo. Y por lo que veo, como que no voy a poder aquí estar con esta página para el buen dato de este compromiso. Por ninguno de los dos lugares, compañero, que me actualiza. No sé si quizás me pueda echar la mano usted, compañero, que la tiene ahí a la mano, y mirar entonces para compartir más información de este compromiso con toda nuestra querida audiencia, para mirar con un posible parado táctico para el Bolívar de 4-4-2 y un 4-4-2.